Democracia en la crisis del neoliberalismo contra la frustración y el resentimiento que nos impartirá nuestro querido amigo, el doctor Juan Carlos Monedero, para quien pido un fuerte aplauso, por favor. Yo estaba confiado que era la tercera o la cuarta vez que Monedero venía a la Ibero Puebla, pero me corregía cuando llegó que es una enésima vez de las tantas que ha visitado nuestra universidad, nuestra casa de estudios, la primera después de la pandemia, y por ello estamos muy contentas y contentos de tenerle por aquí. Muchas gracias, Juan Carlos, por hacerte un tiempo en tu agenda y acompañarnos esta tarde. Yo quisiera rápidamente situar esta conferencia con algunos datos que nos ha presentado recientemente el informe Latinobarómetro, que ha caracterizado el tiempo actual que vivimos en nuestra región latinoamericana como un tiempo de recesión democrática. Fíjense ustedes que, de acuerdo con esta corporación con sede en Santiago de Chile, que mide la opinión pública en 19 países de la región desde 1995, estamos experimentando una década ya de deterioro continuo de la democracia. La recesión se expresa en el bajo nivel de apoyo que tiene este sistema político en nuestra región. Un 48% de la población apoya la democracia contra un aumento de la indiferencia del 28% en la región y aumento también en la preferencia hacia el autoritarismo, un 33%. Datos que en el caso mexicano todavía son más escandalosos, prácticamente estamos a tercios respecto a estas mediciones. Un tercio de la población en México apoya la democracia, lo mismo que un tercio frente a la que le es indiferente un gobierno democrático a uno no democrático, y otro tercio que prefiere o preferiría en situaciones difíciles un gobierno autoritario. La edad, tristemente, y esto es importante decirlo en un espacio universitario, la edad influye en los niveles de apoyo a la democracia. Mientras los más jóvenes son más escépticos hacia este sistema político, son las personas de mayor edad quienes más la defienden. Y eso mismo lo vemos entonces, un correlato de más jóvenes que son indiferentes al tipo de régimen, más jóvenes prefieren oleadas de autoritarismo que de democracia. Y esto no es menor si lo situamos precisamente como lo quiere hacer nuestro invitado, en la crisis de un sistema económico hegemónico que es el neoliberalismo, que ha traído como consecuencia democracias de baja intensidad. Yo con esto brevemente quisiera pues eso, abrir el debate y pedirle a nuestro colega, el profesor René Valdivieso, amigo de nuestro amigo Juan Carlos Monedero, que pueda hacer la presentación de nuestro invitado para luego ya dar paso a su conferencia. Gracias, René. Y buenas tardes a todos. Brevemente leeré alguna semblanza de Juan Carlos. Él es politólogo, político y profesor español. Hizo sus estudios de posgrado en la Universidad de Heidelberg bajo la dirección de Klaus von Baim. Su tesis doctoral fue Causas de la disolución de la República Democrática Alemana, la ausencia de legitimidad, 1949-89. Desde 1992 es profesor en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, donde imparte asignaturas relacionadas con instituciones políticas, la teoría del Estado, América Latina, sistema político de España y el proceso de mundialización. Fue uno de los líderes del movimiento de los indignados, que fue uno de los antecedentes del partido Podemos, partido del cual es cofundador. Entre 2014 y 2015 fue secretario del proceso constituyente y programa de Podemos, el partido. Ha sido ponente en Naciones Unidas, en Nueva York y en Ginebra. Sufrió una muy fuerte persecución política en la década pasada. Todas las acusaciones en su contra fueron falsas. Actualmente es director del Instituto 25 de Mayo del partido Podemos. Entre sus muchas publicaciones destacan, y hemos conocido aquí en la universidad, menciono solo algunas: Disfraces de Leviatán, El papel del Estado en la globalización neoliberal, Claves para un mundo en transición, Crítica y reconstrucción de la política, El gobierno de las palabras, La rebelión de los indignados, La transición contada a nuestros padres, Dormíamos y despertamos, El 15M y la reinvención de la democracia, uno muy agradable, me gustó mucho, Curso urgente de política para gente decente, La izquierda que asaltó el algoritmo, en fin, solo son algunas.
Actualmente dirige la revista Red Transformación. Entonces, sin más presentación, le damos la palabra a Juan Carlos. Bienvenido. Gracias, René. Ahí sí, me voy allí. Muchas gracias. Una de las cosas que uno tiene de ser profesor es hablar de pie, ¿no? Que es una manera también de estar más cerca de ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Estar otra vez aquí en Puebla es un regalo y les doy las gracias. Creo que para un europeo poder participar de lo que está pasando en el continente latinoamericano y en concreto en México ahora, porque si en los años 70 fue Chile el faro, si a comienzos del siglo fue Venezuela el faro, hoy el faro es México, con todo lo que implica también de responsabilidad, también de ataques, también de incertidumbre, y poder acompañarles para mí es un regalo, así que muchísimas, muchísimas gracias. Siempre que doy una charla después de almorzar, me acuerdo de una historia de la Unión Soviética, y era que tenían una reunión del Politburó, que saben ustedes que era como el órgano ejecutivo del Partido Comunista de la Unión Soviética, que eran todas personas muy mayores, ¿no? Todos habían estado peleando en la guerra del 17. Entonces, después de almorzar, imagínense ustedes, ¿no?, cómo estaban allí en esas charlas de 6 o 7 horas, ¿no? Entonces llega el tipo del KGB y le dice a Khrushchev: camarada, perdone que le interrumpe, pero hay un tipo de la CIA infiltrado en el Politburó. Imposible, lo sabemos de buena fuente. Bueno, váyase. Y a los 5 minutos llama al del KGB y dice: segunda fila, tercera columna, el primero de la derecha, ese es el de la CIA. Va, lo detienen y al rato viene el del KGB y le dice: camarada, tiene usted razón, ha confesado, es el de la CIA. ¿Cómo lo ha sabido? ¿Cómo lo he sabido? Los clásicos del marxismo. ¿Pero cómo los clásicos del marxismo? Lenin. ¿Pero por qué Lenin? Dice: porque Lenin decía, el enemigo de la clase obrera nunca duerme. Todos los del Politburó estaban durmiendo, menos el de la CIA, que era el único que estaba despierto para poder después pasar el informe, ¿no? Así que si ustedes duermen, que sepan que voy a pensar que no son de la CIA, lo cual no sé si es bueno o es malo. Hay dos palabras hermosas en el castellano que tienen que ver con la charla y que las dos tienen una raíz similar, que tienen que ver con la luz. Una es espabilados. Estar espabilado es, el pabilo es la parte negra, la mecha de una vela. Y es cuando tú espabilas, es cuando le soplas para que vuelva a encender, ¿no? Estar espabilado es estar, de alguna manera, iluminado. Y una palabra contraria es estar encandilado. El candil, que es el candil con la luz, era el que se utilizaba para ponérselo a los gansos, y los gansos se quedaban paralizados, y era cuando entonces les ejecutaban, ¿no? Para después sacarle el hígado y hacer el paté o el foie gras, ¿no? Bueno, la idea es que estemos espabilados y que dejemos de estar encandilados. Encandilados en un momento histórico, fíjense ustedes, lleno de ruido. Me acaban de entrevistar ahí afuera y de las 4 preguntas que me han hecho, 4 estaban llenas de ruido, ¿no? No porque los periodistas fueran malos periodistas, sino porque, digamos que lo que se entiende que es noticioso es algo que está atravesado por el ruido, está atravesado por la sospecha, estás atravesado por algún tipo de conflictividad creada, ¿no? Y me preguntaban los periodistas con inteligencia que qué opinaba de la polarización en México. Yo les decía: qué curioso que siempre hay polarización cuando gana la izquierda, porque cuando gana la derecha no hay polarización, salvo cuando rompen todo y la gente tiene que echarse a la calle para comer. Pero en cambio, cuando gana la izquierda, desde el día siguiente hay polarización, porque ellos, que son los dueños de las empresas, de medios de comunicación, y que son capaces de ejercer el poder más allá de los gobiernos, porque cuando ganamos las elecciones, ganamos los gobiernos, no ganamos el poder, porque el poder lo tienen ellos. Lo tienen las estructuras clásicas del poder, que están en sitios muy raros. Están en la jerarquía de las iglesias, están en los clubes de fútbol, están en las constructoras, están en las rectorías de las universidades, menos la de aquí. No sé, que no me inviten más. Esto luego lo pueden editar, ¿no? Y luego, para que no salga. Decía que son ellos los que construyen el ruido, ¿no? ¿Por qué? Para que desde el primer día haya una sensación de ingobernabilidad. Se vivió en España desde el 14 de abril de 1931, cuando ganó la Segunda República, y esa noche, luego salieron los documentos, la Iglesia Católica con monárquicos, con falangistas,
empezaron a enredar para que ese gobierno fracasara. Te ponen zancadillas y si te caes dicen, ya te decía yo que ibas por mal camino. Por tanto, les decía que tenemos que dejar de estar encandilados y para dejar de estar encandilados tenemos que identificar el ruido, quién lo crea y qué hay de verdad en el ruido, que es simplemente cacofonía. Y al mismo tiempo tenemos que entender que era la frase con la cual empezaba yo el libro este del curso urgente de política para gente decente, entender que estamos en un momento histórico donde la gente decente está perpleja y los canallas están envalentonados. Yo no sé qué hubiera pasado si desde una fuerza política de izquierdas se hubiera tomado la decisión que tomó ayer la derecha en este país de anular un proceso de primarias y nombrar de alguna manera por presiones a una persona como la candidata, como ocurre con el caso de la señora Xóchitl Gálvez. Eso lo hace la derecha, es como una decisión que no ocurre nada, ha sido una decisión donde han silenciado incluso a gente muy inteligente, como Beatriz Paredes. Pero sin embargo, ya digo, si esto ocurriera desde fuerzas políticas progresistas, el escándalo sería monumental. Estamos en un momento de crisis gramsciana. Yo le digo a mis alumnos que tenemos que hacer como Neo al final de Matrix, de Matrix 1. De Matrix 3 saben ustedes que se lo fulminan y por tanto no parece que eso sea muy conveniente, ¿no? Entonces, en Matrix 1 lo que hace es salirse de su propia realidad para mirarse desde fuera e intentar entender qué nos ocurre. Saben ustedes que la palabra crisis viene del mundo de la medicina. Crisis es un momento. Es el momento crítico, es donde el cuerpo enfermo sana o muere. Y por eso la palabra crisis se parece, ¿no?, a otras referencias, como por ejemplo los chinos que escriben la palabra crisis poniendo el ideograma de peligro y el de oportunidad juntos, ¿no? Que es una manera de entender que los momentos de crisis, los momentos críticos son momentos parteaguas, ¿no? Antonio Gramsci, que era un pensador que nos resulta muy interesante por su condición heterodoxa. A mí una vez un rector me llamó, es que eres un heterodoxo. Y dije, ¿y? ¿No? No se trata de eso. No se trata de que la academia sea heterodoxa. Déjenme, a ver, junto de Gramsci, déjenme hacer un inciso, ya que estamos en un espacio de ciencias políticas. No deja de producirme cierto bochorno que la academia norteamericana, ahora mismo, el Journal of Democracy, o Larry Diamond, o Levitsky, o los que parecen que son los politólogos que nos tienen que rendir cuentas a los demás de cómo tenemos que interpretar el mundo, han tenido que esperar a que entre un loquito con una cabeza de bisonte en la cabeza y unos cuernitos en el Capitolio para darse cuenta de que la democracia norteamericana tenía ciertos problemas. Cosa que cuando, René, lo estábamos diciendo hace 20 años, parece que estábamos haciendo ideología. O sea, que si tú explicas lo que existe sin criticarlo, haces ciencia política. Pero si dices, con una mirada crítica, que lo que está pasando no sirve cuando menos a las mayorías, y si una ciencia política no sirve para beneficiar a las mayorías, maldita ciencia política, ¿para qué demonios sirve sino para justificar y consolidar las estructuras desiguales de poder? Ya digo, si la ciencia política norteamericana, que nos ha dado lecciones y rankings de democracia desde hace 50 años, ha tenido que esperar que entre loquito con la cabeza de bisonte en el Capitolio y que mueran 5 o 6 personas para darse cuenta de que había ciertos problemas en la democracia norteamericana, pues parece que lo que tiene que hacer es empezar a leer al profesor René a ver si entienden algo. Bien, decía que Gramsci, un pensador italiano, en un momento, fíjense ustedes, cuando los pensadores de la izquierda escribían, aunque no fueran intelectuales, tal cual entendemos hoy la palabra intelectual. El propio Gramsci decía que intelectual es toda la persona que piensa. No hace falta ser intelectual, ser profesor de universidad, no es cierto. Ha habido muchos líderes de partidos políticos de izquierda que no eran académicos, que no tenían licenciaturas, pero que eran profundos intelectuales que entendían sus países, entendían las dinámicas políticas y que ayudaron en momentos políticos muy relevantes a enrumbar a sus propios países. Gramsci, que era uno de esos personajes, decía que las crisis, una palabra que se repite mucho, una frase que se repite mucho de sus cuadernos de la cárcel, lo metió en la cárcel Mussolini para que no pensara. El único delito era, pues eso, estar oponiéndose al régimen fascista. Y fíjense que ahora mismo en Italia, en mi continente, en Europa, está gobernando Giorgia Meloni, que se declara seguidora de Mussolini. Dan igual los campos de concentración, da igual la Segunda Guerra Mundial, da igual las barbaridades que ocurrieron, regresan otra vez. Que es una de las preguntas que solamente explicamos desde una ciencia política crítica,
No pueden explicar los que dicen que vivimos en el mejor de los mundos posibles por qué está regresando el fascismo. Y por tanto, si somos honestos y decentes, tendremos que explicar la realidad desde coordenadas críticas, que es lo que no ha hecho durante los últimos 20 años la ciencia política occidental. Decía Gramsci que los momentos de crisis son momentos donde lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar. Pero la segunda parte de la frase es más importante casi que esta frase que se repite tanto. La frase completa de Gramsci decía: los momentos de crisis son momentos donde lo viejo no termina de marcharse, lo nuevo no termina de llegar, y en esos momentos surgen los monstruos, surgen las situaciones mórbidas. Y es muy importante que lo entendamos. Y tiene que ver con algo que les voy a contar ahora, ¿no? Fíjese que se nos han roto los grandes consensos. La gente mayor está viendo un mundo que no siempre termina de entenderlo, y la gente joven vive en un mundo donde no está terminando de tener claves para entender las cosas. Miren, los que son más mayores, frente a la gente joven que está aquí escuchándonos, la gente más mayor, cuando tenía 18 o 20 años, a veces leyó un libro y le cambió la vida. Un maldito libro, uno. Y de repente le cambió el curso de su vida. Un libro que tardó a lo mejor 4, 5, 6 horas en leer. La gente joven puede estar horas scrolleando en Instagram, en TikTok, en Twitter. Y puedes estar horas y horas y no te cambia nada la vida. La gente joven puede estar horas y horas pasando pantallas y siguen ustedes con su misma alegría, con su misma tristeza, con su misma incertidumbre, con su misma plenitud o con su mismo vacío. En cambio, los libros son otra cosa. Los libros son otra cosa. Y no es extraño el escándalo que han hecho aquí la oposición para que no se repartan libros gratuitos en las escuelas. Porque los libros te pueden contar cosas para que la cabeza se te articule y se te amueble de una manera crítica y abierta, o te pueden adoctrinar realmente como han hecho siempre, queriendo controlar los dispositivos intelectuales, controlando la iglesia, controlando la escuela, controlando la universidad, controlando la televisión, controlando cualquier aspecto donde pudiéramos pensar. Si me apuran, cuando el pueblo mexicano quiso aprender a leer y a escribir, las élites no quisieron que el pueblo mexicano aprendiera a leer y a escribir. Porque las élites tenían muy claro que ustedes leyendo y escribiendo no iban a soportar iniquidades. En cambio, no van a ver a ninguna élite de México ni de ningún país prohibiendo a los jóvenes que estén en Instagram o que estén en TikTok. Al revés, vamos a enterarnos que los que generan TikTok, que los Zuckerberg o los que generan Instagram prohíben a sus hijos entrar en las redes sociales. Por tanto, debemos empezar a hacer una reflexión al respecto. No aprendes lo mismo cuando lees en papel que cuando lees en la computadora. No aprendes igual cuando estás interactuando que cuando estás a través de intermediaciones tecnológicas. Y que por tanto tenemos que entender que lo que le molestan a los que les molestan nuestras peticiones de finalizar las desigualdades tienen que ver con permitirnos hacer algunas cosas e impedirnos hacer otras. Y si los poderosos nos impiden hacer algunas cosas, acerquémonos ahí con curiosidad. Seamos como la buena de Eva. ¿Por qué Eva era lista? Adán era un idiota. Es como Romeo y Julieta. Romeo es lo más tonto de la historia de la literatura, ¿no? Claro, Julieta era sensata. Le decía el tonto de Romeo, le decía: Julieta, tú eres una tudesco, yo soy un montesco, nuestro amor es imposible. Y ya que era talista, le dice: Romeo, Romeo, ¿ese acaso la rosa no huele igual, la llames como la llames? El otro entró en colapso, por supuesto. Lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar, y surgen los monstruos. Y los monstruos que surgen son la gente que se asusta por lo que se está marchando y entonces se atrinchera y hace valer lo viejo que ya no vale como si valiera. Por ejemplo, en España hay una pelea terrible porque el seleccionador nacional de fútbol besa sin su permiso a una futbolista y dice: ¿pero qué ha pasado? Si siempre lo hemos hecho. Y las jóvenes dicen: lo habéis hecho siempre, pero ya no lo vais a hacer.
Y como además hay una ministra de Igualdad, que es de Podemos, pues se prende la pradera. Y de repente va a tener que dimitir el presidente de la federación masculina, el de la femenina, y el Sursum Corda. Por algo que algunos presentadores de los informativos más importantes han dicho, es que ya no puede ser como toda la vida, dice un presentador de un telediario. Es que ya no podemos ayudar a una mujer a subir la maleta, como toda la vida. Es que ya no podemos ceder el paso en el autobús, como toda la vida. Es que cuando en un momento de alegría no podemos besar a una mujer en los labios, como toda la vida. Dices, pues no, compañero. Si eres decente, tendrás que ayudar a alguien con la maleta. Si eres educado, tendrás que ceder el paso a quien sea, si hombre o mujer, en el ascensor. Si eres decente, tendrás que saludar a la gente de una manera que no le apabulle. Y sobre todo, tienes derecho a darle un beso en la boca a nadie sin su permiso. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el viejo patriarcado se repliega. Lo viejo que se marcha y ya no funciona, se repliega. Y nos encontramos en el caso de España, o en toda Europa, en el auge de la extrema derecha, uno de los componentes es las mujeres liberadas que no quieren que ustedes estén liberadas. Y que de repente quieren que siga siendo común y corriente, pues ese tipo de comportamiento de que cuando quieren te tocan el trasero, te dan un beso sin tu permiso o te violan, porque como dicen que es tu marido, te violan. Y si te quejas, ocurre como ayer que han matado a dos mujeres en España, curiosamente un policía y un guardia civil. Esos son los monstruos de los que hablaba Gramsci. De lo viejo que se marcha y ya no funciona. Igual que cuando de repente entra en crisis elementos religiosos, uno se atrinchera y surge el evangelismo o surgen religiones que ya no son religiones de renacimiento, no son religiones de emancipación, sino que son solamente religiones de castigo, donde por supuesto los telepredicadores se enriquecen. Pero cuidado, también hay un desafío en la frase de Gramsci en la izquierda o en el pensamiento progresista, porque lo nuevo no termina de llegar. Uno de los problemas que lo tendremos que analizar como politólogos de este proceso de encuesta que va a terminar el lunes, en el caso del partido político Morena, vemos que está atravesado también de esto que está diciendo Gramsci, porque lo nuevo no termina de llegar. Lo que sea el partido movimiento todavía no ha llegado. Estamos intentando conceptualizarlo, pero todavía no ha llegado. Entonces hay problemas, hay tensiones, hay viejos comportamientos. Miren, estamos en un mundo inclemente, en un mundo durísimo. Un mundo, por un lado, radicalmente mercantilizado. La gente joven no se da cuenta de esto. Pero están ustedes viviendo en un mundo donde todo se ha convertido en una mercancía. Comer, beber, habitar, vestirse, el ocio, el sexo, la amistad, el deporte. Díganme algo que no se haya convertido en una mercancía. La noche, que era uno de los planteamientos de Marx, de que el capitalismo no había entrado en la noche porque en la noche como no había luz, pero cuando entra la luz, entra el capitalismo. Y por tanto se mercantiliza la vida. Y en un mundo mercantil no hay espacio para las cosas no mercantilizadas. Queda fuera de marco. Hoy leía una frase inteligente. Nos estamos quejando de que nuestra gente joven se ven enganchados por youtubers descerebrados. Descerebrados. Y dices, claro, si tú sacas a Sócrates, a Homero, a Shakespeare de los estudios en la escuela, luego viene un descerebrado y encandila a un joven. Porque un joven que ha leído a Shakespeare, que ha leído a Sócrates, bueno, a Sócrates no se le puede leer. ¿Has leído a Platón sobre lo que decía Sócrates? ¿Has leído filosofía, has leído historia? Llega un youtuber y dices, tú eres idiota. Tú eres tonto. Porque los youtubers no son el lápiz más afilado del estuche. Un mundo mercantilizado es un mundo terrible. Estamos en un mundo igualmente imprevisible. Cuesta mucho pensar qué va a ser de nosotros dentro de 5 años. Es un mundo efímero, es un mundo, como decía Zygmunt Bauman, líquido, donde nada dura. Un empleo en Europa no dura ya ni 6 meses. Ya no duran ni los hijos, ya no sabes si son tuyos o de... ¿Qué? No entiendan ustedes esto mal. Me refiero a que cuando van cambiando las parejas,
pues a veces los críos los crían las nuevas parejas, no los que concibieron a los hijos, sino parejas diferentes, ¿no? Entonces, son como cambios como que nos generan imprevisibilidad. También es un mundo amenazante, donde ustedes pueden estudiar aquí una carrera y eso no les garantiza ni tener un empleo decente, ni que no vayan a tener que seguir estudiando en el futuro, ni muchas cosas que antes estaban garantizadas y que daban cierta estabilidad. Eso ya no funciona. Y por tanto también es un mundo inclemente. ¿Saben ustedes que en Estados Unidos no hay pobres? En Estados Unidos hay losers. Y hay una diferencia. Porque un pobre forma parte de una construcción social donde puedes pensar que te han enajenado de la posibilidad de prosperar. En cambio, si eres un loser, si eres un perdedor, estás interiorizando tu responsabilidad en tu situación. Y por tanto, estás desactivando la posibilidad de protestar frente a esa situación, ¿no? Fíjense ustedes que decía que lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar. Y los monstruos surgen. Y surgen los monstruos, y eso es muy importante que lo entiendan, endurecidos. Fíjense la pelea, que también es para dedicarle un ratito, la pelea entre el mundo evangelista duro, el mundo que apoya a Bolsonaro en Brasil, el mundo que celebra las dictaduras que asesinaron a compatriotas. O sea, evangelistas que han perdido la compasión y que están confrontados con el Papa Francisco. El Papa Francisco, al cual lo consideran el anticristo, Milei, lo insulta. El candidato este que ha ganado las elecciones de Argentina le llama zurdo hijo de puta al Papa. Gente que siempre la derecha ha formado parte de la cosmovisión religiosa. Si el Papa no es de ellos, si el Papa no es Juan Pablo II o Benedicto XVI, el Papa se convierte en un antipapa. El otro día en un programa de televisión decía un periodista importante en España, ese que dice que es el Papa, ¿no? Como... Y fíjese la capacidad de argumentar. Son ellos los que consideran que, al margen de los protocolos que te hacen papa, son ellos los que deciden quién es papa y quién no es. Porque son dueños del conjunto, del juguete. Igualmente, lo viejo regresa endurecido. Estados Unidos, que está perdiendo la hegemonía, nos ha traído una guerra a Europa. Después de 50 años, en Europa tenemos una guerra, la guerra de Ucrania. Y es una guerra que ha construido Estados Unidos en su lucha contra China, que tiene un paso intermedio, que es separar a Europa de Rusia. Y por tanto, la pérdida de hegemonía geopolítica de los Estados Unidos nos trae una guerra otra vez a Europa. Y cuidado, que vienen para acá. Estamos ya escuchando todos los malditos días a senadores norteamericanos diciendo que hay que bombardear a México. Y la excusa es la lucha contra el narcotráfico. Pero si el fentanilo es un invento vuestro, norteamericanos, si fuisteis vosotros los que trajisteis la crisis de los opiáceos, permitiendo a empresas como Purdue enriquecerse comprando a gente de la Agencia Norteamericana de Salud para que autorizaran medicamentos que eran claramente opiáceos que generaban adicción. De ahí viene la crisis del fentanilo, pero Estados Unidos, en su hipocresía, necesita echarle la culpa a México o a Colombia o a cualquier otro tipo de país, y además dicen que se justifica intervenir aquí. Y si intervienen con drones, luego vendrán con los marines. Y reto a que alguien me diga algún país donde han entrado los marines que no estuviera después peor que antes de que entraran. Igualmente, fíjense ustedes, regresa a la extrema derecha a la que se derrotó en la Segunda Guerra Mundial. Y está regresando otra vez, gobernando en nuestros países. Los que hicieron el holocausto, les da igual. Y por tanto ahí tenemos otra reflexión politológica. Yo recuerdo cuando fui a visitar Mauthausen, el campo de concentración. Y allí había dos colegios de jóvenes alemanes. ¿Saben ustedes que el partido de la extrema derecha en Alemania tiene ahora mismo más del 20% de intención de voto? Por tanto, fíjense ustedes, no está solamente en la escuela la posibilidad de pararle los pies al fascismo, tiene que estar en otro lado. Y que tiene que ver, que es el corazón de lo que quiero compartirle, con la redistribución de la renta. Por eso, lo que está intentándose hacer aquí,
Y datos como el que hayan salido 8 millones de personas de la pobreza son 8 millones de personas que tienen la primera dosis de la vacuna contra el fascismo. Cosa que donde no le ponen esa primera dosis, es mucho más fácil que se infecten del virus del fascismo. En fin, estamos en un mundo complicado, sobre todo para la gente más joven. Yo recuerdo que todos estos años que he venido a la Ibero a contar el curso siempre decía lo mismo, contaba cómo los elementos que nos articulaban, la familia ya no es igual, el trabajo, Dios, las ideologías, el Estado, todo está cambiando a una velocidad vertiginosa. Yo este año empiezo dentro de unos meses las clases y sé que ya no puedo mandarle a los alumnos que me hagan un trabajo porque lo va a hacer la inteligencia artificial, lo va a hacer el chat GPT. O voy a tener que pensar cómo pueden utilizar el chat GPT para hacer el trabajo, porque si no lo van a copiar directamente. Va más rápido que lo que los profesores muchas veces podemos entender. Y decía Woody Allen, Dios ha muerto, Marx ha muerto, la historia ha muerto, y yo me encuentro francamente mal. Necesitamos en un cielo estrellado para intentar encontrar sentido y no quedarnos simplemente encandilados con las estrellas, necesitamos dibujar constelaciones. Las constelaciones no están en el cielo, las dibujamos nosotros y nosotras. Y cuando dibujamos esas constelaciones empieza a tener sentido el firmamento. Y esto les invito a que lo hagan ustedes por cuatro razones que a veces se nos han olvidado. René, son tan importantes. La primera, por el placer de saber. Ustedes saben que los biólogos han demostrado que hay una conexión entre el cerebro y los músculos de la sonrisa. De manera que cuando entendemos algo, involuntariamente sonreímos. Es decir, el ser humano siempre, en su desarrollo evolutivo, ha encontrado un placer en saber, no en estar entretenidos. No estar constantemente entretenidos con el partido del fútbol, con Instagram, con TikTok, con Twitter, con Netflix, con lo que sea, pero entretenidos. Hay un imperativo también ético de transformar, y aquí la Ibero sabe de eso. Porque uno de los planteamientos siempre de esta universidad ha sido: aprendemos para transformar. Es la tesis 11 sobre Feuerbach. Die Philosophen haben die Welt nun verschieden interpretiert. Es geht darauf an, sie zu verändern. Los filósofos han interpretado de manera diferente el mundo, de lo que se trata es de transformar. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué nos lo has dicho en alemán? Para hacerme el listo. No tenía ningún otro tipo de valor ni de interés, sino solamente hacerme el listo. Queremos transformar el mundo, que es lo que tiene que ver también con una ciencia política crítica. Nadie entiende un panadero que cueza pan solo para otros panaderos. Y en cambio, a menudo la ciencia política hace ciencia política solo para otros politólogos. Maldita sea, ¿para qué? Los artículos que tengo en las revistas más prestigiosas del mundo son los artículos de toda mi carrera que menos ha leído alguien. Porque no los lee nadie. Solamente sirve para que prosperemos en la academia. Pero no los lee nadie. Solamente se leen entre ellos grupos de académicos para citarse entre ellos y parecer que son más importantes. Queremos transformar el mundo. Tenemos el mandato humano de comprender. Por eso en la Biblia nos echaron del paraíso, por querer saber. Y luego también hay algo, permítanme que les diga, que para mí es de lo más importante que puedo compartirles. De lo más importante que puedo compartirles. Y es que en hacer lo correcto hay una inmensa alegría. Y les pido a que hagan ustedes un ejercicio. Y es que creo que a mí, por lo menos, que yo soy una persona de constitución triste, aunque les parezca mentira, y necesito tener la sensación de que tengo razones para no estar triste. Y por eso pienso si estoy en el lado correcto de la historia. Y para pensar en qué lado de la historia estoy, trazo una línea, tracen ustedes una línea en México de los últimos 100 años, o del continente latinoamericano, o del mundo.
y piensen en los últimos 100 años en qué lado querían ustedes estar. Si querían estar con Zapata y Villa o con Huerta. Si querían estar con los republicanos o con Franco. Si querían estar con los conquistadores o con los que resistieron a la conquista. Si quisieron estar con los campesinos alemanes o con Lutero y los príncipes. Si quieren estar con Espartaco o con Crasio. Y pensar en esos términos les ayuda a ustedes a entender en qué momento están, porque les obliga también a tomar partido. Les obliga a ustedes a tomar partido. Este es mi agua. Y les obliga a hacer algo hoy, para saber si están en el lado correcto de la historia, y saber que están en el lado correcto de la historia cuesta. Paga uno un precio. Lo contaba René, nosotros hace 10 años, claro, como somos politólogos, pues ¿qué vamos a hacer? Pues un partido. Si fuéramos músicos hubiéramos hecho una sinfonía. Pero como, creo que esto se ha fundido. Ya ha fundido un micrófono. Lo están silenciando. Ya ha fundido un micrófono. Esto promete. Ya va uno. Bueno, fíjese, también hay grandes verdades que quiero que ustedes las, claro, les estoy contando muchas cosas y es imposible no retenerlas todas, ¿no? Pero déjenme contarles tres verdades, que son tres verdades que yo aplico siempre en lo que escribo, en el libro que estoy rehaciendo del Fondo de Cultura, este del Gobierno de las Palabras, que lo estamos rehaciendo. La primera verdad, fíjese, apréndanlo porque es una ley también de vida que ayuda también a saber en qué lado nos colocamos. Es que siempre te construyen tus enemigos. Que es una ley de Newton. Newton decía que toda acción genera una reacción. Siempre te construyen tus enemigos. Por tanto, escoger nuestros enemigos también es una manera de escoger quiénes queremos ser nosotros mismos. La segunda verdad, tome nota porque nos afecta a la vida, la decía Marx, decía que en el sistema capitalista en el que vivimos, si los beneficios, los capitales, los pueden construir en el mercado, lo que les corresponde políticamente es la democracia liberal. Es decir, que cuando los grandes capitales hacen sus beneficios en el mercado, normalmente consienten la democracia liberal. Pero si tienen problemas, no consienten la democracia liberal. Es decir, que siempre hay un plan B. Hay un plan B del sistema capitalista cuando tiene problemas para garantizar su tasa de ganancia. Y cuando la ven en peligro, no cuando está en peligro, sino cuando la ven en peligro. Las estrellas que no tienen nombre no existen. Poner nombres a las cosas es hacer que existan. Y por eso necesitan controlar todos los dispositivos que ponen nombres. La escuela, la universidad, la iglesia, la radio. Porque el que pone los nombres manda. El que quiere humillarte te quita tu nombre y te pone un apodo, un mote. Uno de los elementos del modelo es inventarse nombres para ocultar. No hay muertos en Irak, son daños colaterales. Oiga, no me joda que se ha muerto. ¿O ustedes han asesinado a mi familia? No, no, es un daño colateral. Por tanto, la primera es que siempre nos construyen los enemigos. La segunda es que si los beneficios se pueden operar en el mercado, consiente la democracia liberal. Y la tercera es una frase de Walter Benjamin, otro heterodoxo. Walter Benjamin, una frase que he repetido tantas veces, una frase de Ludovico Silva, aquí en estas aulas. Decía Ludovico Silva, un filósofo venezolano, decía, si los loros fueran marxistas, serían marxistas ortodoxos. Porque repetirían a Marx como un loro, lo cual no serviría para absolutamente nada, ¿no? Walter Benjamin, que era un heterodoxo, decía que detrás del auge del fascismo siempre hay una expresión del fracaso de una transformación de la izquierda. Le repito, detrás del auge de la extrema derecha, siempre lo que hay detrás es el fracaso de las transformaciones desde la izquierda. Si esto es cierto, fíjense ustedes la enorme responsabilidad que tienen las fuerzas políticas transformadoras, las fuerzas políticas de la izquierda.
Y en segundo lugar, también asuman ustedes, ¿no?, la enorme preocupación que implica algo que les toca a ustedes vivir. A todos los que están aquí, los que están en la sala de al lado, a los cuales les mandamos un saludo, y la gente que nos esté escuchando en sus casas. Es la izquierda, ahora mismo, en México, en España, en Italia, en Brasil, es la izquierda la que está sosteniendo la democracia liberal, a la que criticamos porque está vaciada, como decías. Y es la derecha que se beneficia de esa democracia liberal vaciada la que la está pateando. Fíjense ustedes la paradoja. Son las élites las que están utilizando a los jueces para que hagan trampas. Son las élites las que están usando a los medios de comunicación para que hagan trampas. Son las élites las que usan a policías o a mandos del ejército para que hagan trampas. Y en cambio la izquierda, que es la que siempre se queja de que esta democracia es insuficiente para terminar con la corrupción, con las desigualdades, con la violencia, con las desapariciones. Somos la gente progresista, las que estamos defendiendo una democracia que al mismo tiempo está vaciada. Déjenme que les explique una cosa complicada, pero que es muy importante. Y solamente se la voy a mencionar. Pero antes les voy a leer una frase de un socialdemócrata inglés, Tony Judd, que tiene un libro, tiene un par de libros que han hecho mucha mella en Europa. Uno se llama Algo va mal y el otro se llama Posguerra. Un hombre falleció hace unos años. Fíjese lo que escribe Tony Judd. Porque es que es una de las cosas que están ustedes intentando ahora mismo, en lo que llaman la 4T, revertir. Dice la frase de Tony Judd: si los bienes públicos se devalúan a los ojos de los ciudadanos y son sustituidos por servicios privados pagados al contado, perdemos de vista que lo común debe predominar sobre el beneficio individual. Y una vez dejamos de valorar más lo público que lo privado, seguramente estamos abocados a no entender por qué hemos de valorar más la ley, es decir, el bien público por excelencia, que la fuerza o la violencia. Si quieres se lo traduzco. La violencia en México, esta que nos, a mí me paraliza y a ustedes también, esa violencia tiene que ver con el desmantelamiento de los bienes públicos. Los desaparecidos, los clanes de la droga, las mafias, el narco, todo eso no encontraría cuerpo para articularse si en México la redistribución de la renta operase de una manera diferente. Y esto es una ley. Por tanto, los neoliberales son los responsables de los muchachos desaparecidos. En Lagos de Moreno se llama, ¿no? Peña Nieto, Calderón, Salinas, Cedillo, de la Madrid, son responsables de esas desapariciones en Jalisco. Se lo digo con absoluta contundencia como profesor de ciencia política. Uno puede no querer ver las causalidades que unen un hecho con otro, pero como narra la frase que les acabo de decir de Tony Judd, si tú desmantelas los bienes públicos a los ojos de la gente, lo único que vale ya es la violencia. Si tú desmantelas el compromiso que tenemos entre todas y todos, si no encontramos elementos que nos hagan respetarnos entre todas y todos, lo que queda para sobrevivir es la violencia. Y al final ocurren estas barbaridades. Pero bueno, quiero ir terminando. ¿Cómo ya? No sé, ¿me puedo hablar? ¿No? No, pero no quiero ya abusar de ustedes. Miren, odio a los intelectuales, bueno, odio no, porque yo no odio mucho, pero sí que desprecio a los intelectuales que cuentan solamente un escenario apocalíptico. Todo está horroroso, porque lo único que nos están diciendo es: mirad qué listo soy, estoy viendo el futuro y yo veo el apocalipsis, ¿no? Dice, vete un poco de paseo, ¿no? No me interesa, fíjense ustedes, porque no todos son malas noticias. No es verdad que todos sean malas noticias. Miren, al mismo tiempo que es cierto todo lo que les he dicho, estamos ahora mismo en un momento parteaguas, donde están pasando cosas que demuestran el fin de eso que llamamos neoliberalismo.
Les digo también una cosa, si no aprendemos qué significan determinadas palabras, no podemos avanzar. Le preguntaron una vez a un filósofo, ¿cree usted que existe Dios? Y contestó, diga usted que entiende por creer, por existir y por Dios, y entonces puedo intentar contestarle. El modelo neoliberal tenemos que saber qué es, ahora se lo voy a contar. Por el modelo neoliberal, a partir de 2008 y la crisis, empezó a boquear como un pez fuera del agua. Cuando la pandemia de la COVID-19 empezamos a pensar que ya estaba muerto el modelo neoliberal. Algunos decíamos, no os emocionéis. Hay una frase terrible de Stanislav Lem que dice, no esperéis demasiado del fin del mundo. ¿No? Es como una frase en exceso oscura, ¿no? Pero algunos en la pandemia entendimos que iban a cambiar cosas, pero no es verdad que con la pandemia fuera a desaparecer el modelo neoliberal. Pero han pasado cosas muy espectaculares. Aquí en Europa, un rico alemán de 50 años, un millonario alemán de 50 años, tuvo que esperar a que estuviera vacunado un pobre griego, portugués, italiano o español de 80 años. Eso es espectacular. O sea, que todo un continente se pusiera de acuerdo para que hubiera vacunas para todo el mundo y que las vacunas se distribuyeran en virtud de la necesidad y no en virtud de la edad. Perdón, no en virtud de la riqueza, es espectacular. Porque es un punto de inflexión. Porque el mercado no funciona así. El mercado, el que tenía más plata, iba, se compraba la vacuna y ya está. Pero aquí no ha ocurrido así. Es un punto de inflexión espectacular. Donde los ricos, si querían vacunarse, había gente haciendo trampas, qué duda cabe, ¿no? Había gente haciendo trampas. Pero el grueso de la gente tenía que explicar. Y los que hicieron trampas tuvieron que muchos países pagar culpa. Aquí también. Los que se colearon y nos enteramos pagaron culpa. ¿Por qué? Porque teníamos la sensación de que todos somos iguales en dignidad y todas las vidas son iguales. La vida de Carlos Slim o la vida de un pobre que está en la calle pidiendo. ¡Qué punto de inflexión! ¡Qué punto de inflexión en nuestras sociedades! El último foro de Davos, que saben ustedes que es el foro por excelencia del capitalismo, dijeron la globalización no ha funcionado. Estados Unidos está empezando a dedicar plata para regresar industrias a su suelo. En todos los países europeos se está viendo una reindustrialización. Los chips. Hay toda una discusión enorme con los chips. ¿Dónde se hacen? ¿No? Para intentar terminar con la dependencia de una globalización que vimos que cuando íbamos a buscar respiradores o mascarillas, la gente peleándose a pie de pista. De aeropuerto para ver qué podía conseguir a precios desorbitados esos bienes, ¿no? Quiero con esto plantearles que el modelo neoliberal, están diciendo todos los documentos de las élites económicas del mundo, todas las élites económicas del mundo están reconociendo que el modelo neoliberal ya no funciona. Que prometió que iba a solventar los problemas que no solventaba el modelo keynesiano, que iba a traer prosperidad, paz, orden. Y hoy miramos al mundo, nunca ha habido tantas desigualdades, nunca ha habido tantas desigualdades. Están regresando las guerras, están regresando enfermedades del pasado. Gente joven, el planeta Tierra es uno y ya medio planeta Tierra lo hemos depredado. Y ustedes son por edad los que van a vivir más tiempo sobre este planeta Tierra. Y tienen que ser ustedes los que reclamen a los más mayores medidas para que este planeta Tierra sea habitable. Y eso es incompatible con un modelo que hace de la naturaleza una mercancía, donde algunos se enriquecen. Hace una semana, en Ecuador, un país pobre, la mayoría votó en no sacar el petróleo del Yasuní pegado a la Amazonía. Cosa que nunca hubiéramos hecho los españoles, los gringos, los franceses, los alemanes, los italianos. Un país pobre, como Ecuador, diciendo no sacamos el maldito petróleo porque nos cargamos en la Amazonía y no va a haber planeta para nuestros hijos y para nuestros nietos. Esa gente sí que merece un aplauso. Esa gente sí que merece. Fíjense que ustedes creen que las grandes empresas petroleras van a decidir no ingresar dinero para no sacar petróleo del suelo, gas. Hay una de las grandes mentiras. Por favor, gente joven, estúdienlo, que no les engañen. Es mentira que se pueda sustituir los combustibles fósiles por energías renovables. Es mentira. Primero, porque no da tiempo.
En segundo lugar, porque producir energías renovables cuesta muchísimas energías fósiles. Muchísimas. O sea, todos los estudios que estoy leyendo van en esa dirección. Todos. Que por tanto tenemos que ir pensando en decrecer. Y para decrecer, tendremos que decrecer los países más ricos, no los países más pobres. Y por eso es espectacular el encuentro de los BRICS. Donde de repente los BRICS, que inicialmente eran Brasil, Rusia, China, India, han incorporado a 10 países más. Argentina, Egipto, Irán. Para intentar quebrar la geopolítica del mundo, donde los países del norte hacemos guerras o invadimos países para robarles las materias primas. Para robarles, como ocurrió en Irak, por ejemplo, el petróleo. El modelo neoliberal está en crisis. Está en crisis la economía neoliberal porque ya no da respuestas. Está en crisis el sentido común neoliberal, que era lo más difícil de pelear. El modelo neoliberal era que lo privado es mejor que lo público, que el Estado no funcione y las empresas sí, que el pez grande tiene derecho a comerse al pez chico, que todo es una mercancía, que todo tenemos que medirlo en términos de beneficios, que hay que desmantelar los servicios públicos, que a lo sumo te tienen que dar un bono para que pagues una universidad privada o una escuela privada, pero que no haya un servicio público de enseñanza en nuestros países. Toda la idea de dejar de deteriorar la sanidad pública o ir poco a poco diciendo, ¿quieres la pública o la privada? Y en el corto plazo te permiten la privada. ¿Saben qué pasa en España? Que ninguna de las aseguradoras, cuando tienes enfermedades graves, te las curan, ni te las cubren. Y al final, ¿qué ocurre? Que estás pagando un seguro privado para tonterías. Y cuando tienes algo gordo, tienes que irte otra vez a la sanidad pública. A la que has ido deteriorando, vaciando, sin que, imperceptiblemente. Porque primero nos han engañado. Es como el juego de los cubiletes. O el timo de la estampita, que dicen, toma, te di esas estampitas. Y es nuestra codicia y nuestra falta de luz la que hace que nos engañen. Por tanto, tenemos una parte de culpa en el engaño. Crisis en la economía, crisis en el sentido común. Fíjense otra cosa, por favor. Lo comentaba antes de pasada. El feminismo dinamita el modelo neoliberal. Porque el feminismo, la idea central que está poniendo en el corazón de su análisis, es que los cuidados ya no pueden ser gratis. Que los cuidados ya no pueden estar en manos de las mujeres y gratuitamente. Mientras que los hombres, como el presidente de la selección real, nacional, real tiene que ser por lo de la monarquía, se agarraba su entrepierna en el palco, que es el argumento que tenemos los hombres para decir por qué las mujeres tienen que cargarse de los cuidados, por nuestras santas partes. Sí, se termina. Ese suministro de cuidados gratuitos, como plantean autoras como Silvia Federici, que Marx se olvidó, cuando hablaba de la acumulación primitiva de capital, se olvidó que una de las principales acumulaciones primitivas fue la de las mujeres, que tuvimos que llamar las brujas y prenderles fuego, porque estaban en el bosque divirtiéndose. Yo quería estar con las brujas en el bosque. Qué divertido debía ser. Pero claro, desde la perspectiva de que tenían que nacer niños, las brujas en el bosque, sexo sin reproducción, hierbas abortivas, sexo al margen de las instituciones que te controlaban, había que prenderles fuego por libres. Por eso dicen, somos las hijas de las brujas a las que no prendisteis fuego. Las que están reclamando. En España, todos los que somos ya mayores, diciendo, no podéis seguir comportándoos como os comportabais. Porque los que somos mayores estamos muy mal educados. Porque nos hemos criado en un ámbito donde había cosas que no las veías porque no tenían nombre. Y por eso hay gente ahora escandalizada. Pero si solo le ha dado un beso en la boca, ¿te parece poco? Pues en la perspectiva de mucha gente, pues siempre lo hemos hecho. Si era una broma, ya. Pero la acumulación de esas pequeñas, no de esos micromachismos, al final hace que, como ayer, dos tipos asesinen.
a sus mujeres y luego se suiciden. Podrían haberlo hecho al revés, primero que se suiciden. Claro. Bueno, decía que voy terminando, ¿no? Cambios en la economía, cambios en el sentido común. El feminismo va a cambiar radicalmente el modelo neoliberal porque tiene que cambiar toda la base productiva de nuestros países. El calentamiento global en 5 años, en 5, nos va a obligar a tomar decisiones drásticas, drásticas. Los cambios geopolíticos, donde, por ejemplo, todo el consumo de litio. Es que con el litio va a ocurrir como con el petróleo en la guerra de Irak. Van a intentar conquistarlo a base de golpes de Estado. Ya lo hicieron en Bolivia. Y recuerden a Elon Musk diciendo, sí, hemos dado un golpe en Bolivia, lo ha apoyado porque necesitamos el litio. ¿Y ese tipo por qué está libre? Porque es Elon Musk y tiene mucha plata. El modelo neoliberal... No voy a contar tantas cosas. Ya es mucho. Sí, no. O sea, quiero trasladarles que el modelo neoliberal tiene dos momentos. Uno inteligente, en los años 30, donde los liberales se dan cuenta de que el liberalismo del siglo XX no puede ser igual que el del siglo XIX o del siglo XVIII. Y se dan cuenta que el modelo liberal necesita el Estado. Y por eso lo llaman neoliberalismo. Y lo que van a defender los neoliberales en los años 30 es un capitalismo con rostro humano. Que es una tontería, pero es mejor que un capitalismo con rostro fascista. Y entonces, fíjense ustedes, en un coloquio muy importante que hubo en el año 38 en París, que se llama el coloquio Lippmann, ahí estaba Hayek y Hayek pierde. Porque Hayek defiende que el Estado lo que tiene que hacer es salvaguardar solamente a los empresarios. Y que no existe la sociedad. Que lo único que existe son individuos interactuando en el mercado. Pero ahí había otros liberales más inteligentes en ese momento y dicen... O apoyamos un capitalismo con rostro humano o se nos hacen todos bolcheviques. Y entonces, ¿qué ocurre? Que pierde Hayek y se pone en marcha la Constitución española. Los estados sociales y democráticos de derecho. Hay una palabra rara que se llama ordoliberales, pero bueno, son los liberales alemanes. Que son los que ponen en marcha el estado social. Que es capitalismo, pero con derechos sociales. Que es un poco lo que se pone en marcha. ¿Qué ocurre? Que en el año 73 hay una crisis... de narices. Voy a contarles un chiste. Para hacer... Es que al pensar esto de narices, ¿saben ustedes? En España la policía rural es la Guardia Civil, que fue muy brutal durante el franquismo y eran medio brutos, ¿no? Y después, durante el... No. Entonces, hay un chiste que cuenta que el Instituto Sismológico Nacional manda un fax a la comandancia de la Guardia Civil en un pueblo de España diciéndole movimiento sísmico detectado, 7 grados en la escala Richter, enorme peligrosidad, tomen medidas inmediatamente y repórtense cuanto antes. Y a los 3 meses de la comandancia de la Guardia Civil mandan un fax al Instituto Sismológico y dicen... Movimiento sísmico totalmente desarticulado. Richter y 5 de sus grados ejecutados. Otro se ha escapado, pero lo tenemos rodeado. Y perdone que no les hayamos contestado antes, pero es que ha habido un terremoto del carajo. Bueno, decía que en el año 73 es la guerra del Yom Kippur. Es la guerra árabe-israelí, donde se multiplican por 4 los precios del petróleo. Había caído mucho la productividad en el mundo occidental y el modelo keynesiano, ese modelo de intervención del Estado en la economía, se quiebra. Hay que inventar una nueva palabra, porque antes había o estancamiento o inflación, pero de repente hay estancamiento, es decir, desempleo, y hay inflación. Y hay que inventarse la palabra estanflación. Es una palabra nueva para explicar que suben los precios y sube el desempleo. Y entonces ahí es donde surgen los Chicago Boys. Los Chicago Boys eran estudiantes en Chicago con Milton Friedman. ¿Dónde se empieza a aplicar el modelo neoliberal? En el Chile de Pinochet. El modelo neoliberal empieza en el 73. Siempre poner fechas es un poco atrevido, ¿no? Pero dan el golpe de Estado y le dicen a Milton Friedman, aquí no hay sindicatos, aquí no hay partidos de izquierdas, aquí no hay protesta, venid y aplicad vuestro modelo.
Y entonces operan. Y van estos economistas. Miren, cuando nos echamos a las calles el 15M en Madrid con el movimiento de los indignados, una de las pancartas que construyó la inteligencia popular era: nos mean y dicen que llueve. ¿Saben ustedes que el Premio Nobel de Economía no existe? Es el premio del Banco de Suecia al reconocimiento de la categoría económica. Alfred Nobel nunca dotó a los premios de economía. Es el Banco de Suecia en el año 68 para contrarrestar a los socialistas suecos que eran muy poderosos. O los Palm y compañía. ¿A quién le dan el Premio Nobel un año después del golpe de Estado del 73? A Hayek, al jefe de los neoliberales. Y en el año 76, a Milton Friedman. Desde el 73, todos los premios Nobel son a gente que nos meaba y decían que llovía. Abran las fronteras que aumentará la inversión. Mentira. Hagan tratados de libre comercio que aumentará su relación de intercambio. Mentira. Bajen los impuestos a los ricos que aumentará la recaudación. Mentira. Bajen los salarios a los trabajadores que aumentará el empleo. Mentira. O sea, todos eran premios Nobel meándonos y diciéndonos que llovía. Pero claro, en las facultades de economía, que ya no son facultades de economía, son escuelas de negocio. Ya no enseñan economía, enseñan escuelas de negocio. Y lo que te enseñan es a ver si tienes un poquito más de suerte y te chingas a otro que tenga menos suerte que tú. No porque tengas algún tipo de construcción alternativa, ¿no? Mire, solamente les menciono, porque de verdad que quiero ir terminando, por si quieren alguna pregunta. Miren que todo lo que está intentando hacer la 4T, con enormes dificultades, y si alguien, como a menudo escucho en los medios de comunicación, reprocha al presidente López Obrador que no haya hecho en 5 años lo que se ha destrozado en 100 o en 200, son unos mentirosos y unos inmorales. O sea, pretender que 100 años de problemas en México, o pretender que lo que se empieza a destruir en este país desde cuando menos el 82, ¿saben ustedes que les he dicho que en el 73 comienza el modelo neoliberal? Golpe de Estado contra Salvador Allende por Pinochet. Hay un movimiento fortísimo en el 73 en lo que va a ser luego la Organización Mundial del Comercio. Los países pobres están reclamando un nuevo orden económico internacional. Y la gente de Hayek se articula durísimo para impedir que la Organización Mundial del Comercio funcione como Naciones Unidas. ¿Saben por qué? Porque en Naciones Unidas funciona un país, un voto. Y la presión de los neoliberales era que la ponderación fuera por riqueza de cada país. Porque si era cada país un voto, los países pobres iban a marcar cuáles eran las reglas del comercio internacional a los países ricos. Y Hayek y toda esta compañía presionan durísimo para que eso no ocurra. El modelo neoliberal se impone a través de las leyes internacionales. El Fondo Monetario Internacional, hay una minoría de veto, y la tiene Estados Unidos, ahora creo que es el 17, no menos, el 15,7 creo recordar que es. Estados Unidos puede vetar cualquier decisión del Fondo Monetario Internacional porque tiene la minoría de veto. Los demás países son comparsas de ese orden financiero internacional. Por eso es tan importante, que es otra de las cosas que ha intentado impedir el modelo neoliberal, es que los países se junten. ¿Pero qué es lo que hace la derecha cuando ganan después de la primera oleada de izquierdas en América Latina? Empiezan a desmantelar la UNASUR y la CELAC. Porque no es igual desde Estados Unidos, desde Europa, o desde las grandes multinacionales, negociar con México que negociar con la CELAC. No es igual. Y por eso necesitan fragmentar toda la realidad. Bueno, pues eso se pone en marcha a partir de, ya digo, del año 73, por supuesto, con premios Nobel planteando la importancia de ese modelo, ¿no? Hay... Son tantas cosas. Pero quiero terminar, como les decía. Les decía que la 4T está intentando desmantelar con dificultades. Ah, no, les estaba contando que en el 73 es el golpe de Estado contra Salvador Allende.
hay todo un movimiento, ¿no?, muy fuerte, que es la, no, no se conoce, pero para controlar las instancias internacionales. En el 78 se nombra Papa a Juan Pablo II. Que el Señor tenga su gloria. Juan Pablo II es un papa polaco, porque es en Polonia, en el único lugar donde hay una fractura en el bloque soviético. Porque hubo una fractura en el 52 en Berlín y lo masacraron. Hubo un levantamiento en Hungría en el 56 y lo masacraron. Hubo un levantamiento en el 68 en Checoslovaquia y lo masacraron. En cambio, en el 80 hay un levantamiento de sindicalistas en Praga con Lech Walesa y no lo pueden ya silenciar. Y entonces empieza a haber toda una construcción en el mundo occidental de que el papa tiene que ser polaco. Porque además era un papa muy anticomunista. Entonces era muy importante que ese papa ayudara a 73 Pinochet, 78 Juan Pablo II, 79 Margaret Thatcher, 81 Ronald Reagan, 82 Helmut Kohl, 82 Miguel de la Madrid. Es el giro del PRI, que era un partido que tenía un compromiso con este país y deja de tenerlo. El PRI era un partido que tenía un elemento también de compromiso con lo público y lo pierde a partir del 82. Y ahí comienzan todos gobiernos neoliberales, ¿no? Entonces les decía que es muy complicado intentar revertir esto en 5 años. ¿Cuáles son las cosas que está intentando hacer el presidente López Obrador? Revertir los principios del modelo neoliberal. Tratados de libre comercio, apertura de fronteras. Bueno, pues recuperar de alguna manera el control de ustedes de las fronteras y que sean ustedes los mexicanos y las mexicanas quienes decidan si quieren tener aquí semillas transgénicas de Monsanto o no. Que tengan soberanía sobre su país. Que decidan ustedes sobre su país. En cambio, desde los Estados Unidos dicen, no, tratados de libre comercio para yo entrar aquí si quiero con los marines y hacer lo que me dé la gana. Segundo elemento, liberal, privatización de todos los bienes públicos. Están ustedes revirtiendo con refinería, con el Tren Maya. Están intentando recuperar bienes públicos. Tercer elemento, desregulación laboral. Ustedes están intentando regular otra vez el mundo laboral. Cuarto elemento, vaciamiento fiscal del Estado. Están intentando que los ricos paguen impuestos, que las empresas paguen impuestos. Y el quinto elemento, esa concepción de sentido común de la mercantilización del mundo. Donde la mercantilización del mundo se rompe cuando se empiezan otra vez a suministrar bienes públicos. Libros de texto gratuitos, alimentos, pensiones, etc. Termino de verdad. Lo que pone en marcha el modelo neoliberal a partir del 73 es la venganza de los ricos contra los sectores populares que derrotaron a la derecha después de la Segunda Guerra Mundial. Les repito, el modelo neoliberal es la venganza de las élites a partir de los años 70, enfadados porque después del año 45, con los estados sociales en Europa, pero con los estados desarrollistas aquí en América Latina, revirtieron el poder absoluto de las élites y le dieron poder a los trabajadores. Y bajaron la tasa de ganancia de las grandes empresas. El modelo neoliberal es la reversión de ese principio. ¿Qué ocurre? Que esa reversión genera problemas en la ciudadanía que vive peor y la ciudadanía se levanta. Por eso necesariamente, como cuenta Hayek en sus textos, el liberalismo, el neoliberalismo, tiene que ser un liberalismo autoritario. Es que no hay otra. Porque cuando de repente les aplican a ustedes medidas para aumentar la ganancia de las grandes empresas, o les quitan los subsidios, o quitan las pensiones, o cierran la sanidad pública, o cierran la educación pública, la gente protesta. Y cuando la gente protesta, pues hay que silenciarla con la policía, o incluso con el ejército, o si la cosa se pone muy peluda, con un golpe de Estado. Por eso el modelo neoliberal tiene esa amenaza constante tan terrible. Termino planteándoles que estamos en un momento de disputa de todos estos elementos. Estamos en un momento en donde lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar. Ganamos algunas batallas, perdemos otras, pero estamos en ello. Hay un autor, Badiou, que me gusta mucho, que dice que hay veces que donde la historia se despierta y luego se duerme. La historia despertó en 1789 con la Revolución Francesa, que permitió incluso también la independencia latinoamericana, y luego con la caída de la Comuna de París, en 1871 volvió a dormirse la historia. Plantea que otra vez se despertó la historia con la Revolución Rusa de 1917, que generó
la idea de los trabajadores y las trabajadoras como sujetos de derechos. Y eso se volvió a dormir en los años 70, 80, en el 91 con la caída de la Unión Soviética. La hipótesis de Badiou, que me parece muy bonita, es que está volviendo a despertar la historia. Él, como europeo, sitúa el despertar de la historia en las primaveras árabes. Yo creo que la historia empezó a despertar aquí, en México, en el 88, cuando le robaron las elecciones. En el 82 es el gobierno de Miguel de la Madrid, es el comienzo del modelo neoliberal aquí en México, y ustedes en 6 años ya se levantan. Si lo de este pueblo es espectacular. Respétense, mexicanos y mexicanas. Han hecho ustedes cosas espectaculares. Porque se han levantado, les han chingado, se han vuelto a levantar. Varias veces, ¿eh? Varias veces. Porque decía Habermas, un filósofo muy importante, que las energías utópicas de los pueblos se acaban. Te levantas, te masacran y te quedas callado 2 o 3 generaciones. Ustedes no. Y en el 88 se levantan y le roban las elecciones. En el 89 es el Caracazo, que es un levantamiento contra un gobierno también neoliberal de Carlos Andrés Pérez. ¿Es de dónde va a salir Chávez? Dicen, Chávez, ¿pero de dónde coño? Perdón, ¿de dónde crees que viene Chávez? ¿De dónde viene Chávez? Pues también de un pueblo que masacran cuando se levantan porque les están aplicando las medidas de ajuste del Fondo Monetario Internacional. Los gobiernos de Chávez, los gobiernos de Evo Morales, de Correa. Entonces, estamos despertando, pero a veces despertamos, nos dormimos, despertamos, nos dormimos, y ahora mismo estamos en disputa. Y todo lo que les he contado no es sino una invitación a que entendamos que nuestros continentes, nuestros países, están en disputa y que a veces perderemos batallas, pero que tenemos que ganar la guerra, porque la guerra es la vida. Mientras que perder esa batalla y perder esa guerra es la muerte. No para nosotros, sino para el medio ambiente, para las mujeres, para la paz mundial, etc. Por eso les invito, para cerrar, que de las 4 cavidades del corazón, una la guarden para las instituciones. Terminemos con la tontería que desarrolló mi amigo John Holloway de cambiar el mundo sin tomar el poder. No es real. El modelo neoliberal se articula desde el aparato del Estado. Todas las tesis de Hayek, de Friedman, insisten en que necesitan un Estado fuerte para debilitarlo, dicen ellos. Y es desde el aparato del Estado desde donde podemos cambiar toda esa estructura neoliberal. Por tanto, para tener un Estado tenemos que ganar elecciones. Y para ganar elecciones tenemos que tener herramientas políticas. Miren, desprecio tanto a los partidos políticos que fundé uno. Porque es que es así. Por tanto, no piensen ustedes que pueden ser buenos ciudadanos y ciudadanas desentendiéndose de los partidos políticos. Es mentira. Es fifí, como dicen ustedes. Es decir, es desentendido, es egoísta. Por tanto, una cavidad del corazón para las instituciones. La segunda cavidad del corazón para las calles. No cambiamos nada, nada en nuestros países si no estamos en las calles empujando a las decisiones de los gobiernos. Porque es en las calles donde el miedo cambia de bando. Es en las calles donde el miedo cambia de bando. Porque en los palacios de gobierno hay muchas presiones, muchos lobbies, muchos intereses. En la calle es donde las élites ven el poder realmente del pueblo. Es donde se hace cierta la frase de Flores Magón de que solo el pueblo salva al pueblo. En la calle es donde se puede presionar para que las cosas que parecen imposibles sean posibles. Por eso, si necesitamos partidos y calle, necesitamos que los partidos sean partidos movimiento. La tercera cavidad del corazón, y es la razón por la cual estoy aquí compartiendo estas humildes reflexiones con ustedes, es que tenemos que empezar a militar en el relato. O militamos en el relato o nos vamos a creer las mentiras de nuestros verdugos. Vivimos en la etapa de las fake news. En la etapa donde nos mean y dicen que llueve. Donde nos abruman con información. Donde nos mienten. Donde tienen ustedes la mañanera que apenas puede intentar marcar alguna diferencia, pero después el resto del día son medios de comunicación, radios, periódicos, televisiones, redes sociales, bombardeando, que a veces yo me pregunto cómo estamos vivos. Por tanto, hay que militar en el relato. Hay que militar en las instituciones, hay que militar en la calle, y hay que militar en el relato. Y eso nos obliga a estudiar. Olvídense de que vamos a cambiar algo si no estudiamos. Porque los libros son los que nos cambian el compromiso.
son donde encontramos el argumentario para poder defendernos de los que están cobrando dinero por construir mentiras. Y como tenemos cuatro cavidades del corazón, la cuarta, guárdensela para la alegría. Porque la pelea es fuerte. Porque siempre es más fácil cansarse. Sobre todo cuando peleamos con compañeros que nos agotan. Decía Giulio Andreotti que hay amigos del alma, grandes amigos, amigos conocidos, enemigos, enemigos acérrimos, enemigos irreconciliables y compañeros de partido. O sea, trabajar conjuntos políticamente cansa. Cansa enormemente. Pero por eso hacer una apuesta por la alegría es una apuesta también para no cansarnos. Decía Gramsci que frente al pesimismo de la inteligencia tenemos que confrontar el optimismo de la voluntad. Es decir, saber que si inyectamos pueblo en las cosas cambian y se hacen alegres. Por eso apostar por la alegría, estoy tan convencido de que es una herramienta tan importante como militar en las instituciones, en la calle y en el relato. Y al final, con estas cuatro cavidades bien rellenitas de instituciones, de calle, de relato y de alegría, se nos llenará la cabeza de conciencia. Y decía mi amigo Bertolt Brecht que solamente los pueblos con conciencia son los pueblos que tienen esperanza. Muchas gracias. ¿Qué tenemos? Sí, 15, 20 minutos tenemos. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Si hacen preguntas rápidas, intento contestarlas a todas. A ver, vamos a reunir 3, 4 preguntas y a ver si nos da para 2 rondas. Escuchamos aquí adelante, aquí atrás, la señora, y hasta allá atrás. Sin micro, por favor, a ver si lo pueden decir fuerte, su nombre y su pregunta de manera breve para poder escuchar más intervenciones. Armando. Gracias. Primero que nada, muchísimas gracias Roberto, René, por el espacio. Muchísimas gracias por lo que nos compartes, Juan Carlos. Mi nombre es Armando. Coincido en una parte que mencionaste, de que en pocos años la crisis climática pues, representa justamente una de las grandes amenazas que nos va a obligar a tomar decisiones drásticas. Sabemos que hoy el crecimiento económico que tenemos ha sido gracias a al bajo costo de las energías que nos dan los combustibles fósiles. Pero los combustibles fósiles se nos van a agotar. Entonces, estamos obligados justamente a esta transición orientada, ¿no?, hacia ese decrecimiento. Pero, ¿cómo creamos algo que todavía no imaginamos? Entonces, mi duda es, ¿cómo imaginas el decrecimiento? ¿Cómo se ve? O sea, ¿cómo podemos ver el mundo en 2030 justamente? ¿Quién es el siguiente? Yo, viendo que lo más probable es que México sea gobernado por una mujer próximamente, quería que si pudieras decirnos algo sobre la importancia, qué cambios habría en nuestra sociedad, en todo nuestro machismo permanente tradicional. ¿Habrá cambios importantes porque nos gobierna una mujer? Aquí al lado, por favor. Bueno, yo creo más bien en el sureste profundo, porque el sureste profundo es algo que siempre ha quedado relegado y creo que, como bien dijo el ponente, ha llegado la hora de, como algunos dicen, del pobrerío, yo diría del pueblo, pero el sureste profundo es algo que también puede mandar en este país y puede mandar muy bien. Y mira, Juan Carlos, yo tengo una pregunta porque tú dijiste algo muy importante. Aquí, cuando hay un premio Nobel, que también le dieron el premio Nobel como en los 90, no sé si se llamaba Grieg o Greig, bueno, él desarrolló una teoría que se llama del capital humano. Y ahí un poco haces referencia tú, porque el capital humano para él es cuando una persona misma se considera ya como un recipiente que tiene que invertir en sí mismo, que tiene que educarse, que tiene que tener cualidades para triunfar, que así se va convirtiendo en una mercancía. Y entonces esa teoría del capital humano también me parece muy mala. Yo quería preguntarte sobre esa teoría, porque tú aquí un poco la mencionas y dices que si nosotros adoptamos esa cierta forma de culpa, el que nosotros no somos grandes porque no invertimos en este recipiente que nos considera el capital, dices, entonces se desactiva la posibilidad crítica de protestar.
Yo quisiera si pudieras ahondar un poquito en ese tema. Yo soy trabajadora sindicalizada y se nos ha vendido últimamente esa idea del capital humano, ¿no? Pero creo que no está tan buena. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Jorge Jiménez, profesor de ARU de esta universidad. Me agrada mucho cuando mencionas a Gramsci sobre la crisis. Esto automáticamente me refiere a Ignacio Yarcuría cuando nos habla de una ruptura fundante. Evidentemente nos vemos inmersos en ese proceso actualmente. La pregunta en concreto es, el debate, entre comillas, sobre los libros, ¿es la aparición de esos monstruos a la que usted hace referencia? Porque resulta que los libros es el arena de lucha escogida por los agentes conservadores, como fue el INE hace unos meses o como fue alguno. ¿Cuál sería la forma de evidenciar a esos monstruos o esas máscaras de Leviatán? Y muchas gracias por su presencia. Es un deleite haberlo escuchado. Gracias. Vamos a escuchar a nuestro invitado y luego vamos a una segunda ronda. Les decía antes que lo que no tiene nombre no existe. Y la palabra crecimiento de nombre hace referencia a algo que todavía no lo tenemos encima de la mesa. Se están planteando cosas concretas, como por ejemplo en 2035 no venderse ya coches con combustibles fósiles en Europa. Es posible que se adelante. Lo que pasa es que no es una de las grandes soluciones porque la construcción de coches eléctricos genera tantos costos y tanta producción de desechos como casi lo existente. Por tanto, no es una solución real. Yo tengo la triste intuición de que a la fuerza ahorcan. Ayer vi unas fotos donde en el plazo de un día hubo el día de máximo calor en Suiza y el día siguiente una nevada espectacular. Que son escenarios que hemos visto en películas. En películas. Bueno, pues ya están aquí esos escenarios de películas. Entonces ocurre que tengo casi la convicción de que lo que ya saben los científicos y saben las grandes empresas, los políticos van a tener que asumir porque la gente va a empezar a reclamar cosas. Creo que es imposible el decrecimiento si no hay una conciencia ciudadana al respecto. Porque el decrecimiento nos va a obligar a cambiar nuestras pautas de consumo. Ahora mismo estamos todos sometidos a una tensión donde nos dejan a nosotros si queremos el último iPhone o no. Y entonces, pues, nuestra propia humanidad nos obliga a decir, sí, quiero el último iPhone. Tenemos que hacer una reflexión colectiva porque cuando hacemos reflexiones colectivas somos más inteligentes. Yo a mis alumnos siempre les digo que si están a favor o en contra de que exista un código de circulación, todos me dicen que sí. Y les pregunto, entonces, ¿por qué todos cuando conducís os saltáis el código de circulación? ¿Conduces borracho, vas más deprisa de lo que corresponde? ¿Por qué se hace eso? Porque el código de circulación lo construimos dialogadamente entre todos nosotros. Mientras que cuando tú agarras el carro, lo agarras individualmente. Si tenéis que iros, no os preocupéis, ¿eh? Marchad. No, que no os dé vergüenza, iros si tenéis que marcharos. Entonces, estoy convencido de que lo que tiene que haber es empezar a abrirse un diálogo que lo van a abrir las nuevas generaciones. Van a ser las nuevas generaciones las que van a establecer, oye, mira, no puedes ese nivel de consumo porque es que entonces no hay planeta. No ha habido nunca, y eso es una cosa que sabemos los politólogos, no ha habido nunca en la historia ninguna pérdida de privilegio que no haya sido exigida por aquellos que mejoraban su vida terminando ese privilegio. O sea, los derechos civiles, los derechos políticos, los derechos sociales, los derechos de identidad, solamente tiene lugar con revoluciones. El feminismo tiene algo de revolucionario. ¿Por qué? Porque acaba con los privilegios de media humanidad. Pero tiene la suerte de que es media humanidad también reclamándolos. El decrecimiento va a tener que ser igual. Porque es que sabes si no cuál es el problema, que vamos a caer en fórmulas de ecofascismo, que también estamos reflexionándolas. Es decir que hay gente que va a poder respirar un medio ambiente sano y otros que van a estar en la basura, ¿no? Por tanto, confiemos. ¿Por qué se metieron tanto con una niña de 14 años como Greta Thunberg? Y dices, ¿por qué os parece tan peligrosa? Pues sí, porque es peligrosa. Es peligrosa porque apela a señores mayores, no me jodan un medio ambiente que necesito para poder vivir en el planeta Tierra. Y hay otro elemento ahí que vamos a tener que reflexionar, que es qué hacemos con el pacto intergeneracional. Porque la gente más mayor seguramente dice, pues como me queda menos tiempo de vida en el planeta, quiero vivirlo con las máximas comodidades posibles.
Y la gente joven va a decir, ya, pero es que si mantienes ese nivel, a lo mejor yo no tengo planeta para vivir. Y va a tener que haber un diálogo que, por ejemplo, va a ser importante en las familias. Porque una persona mayor puede reclamarle al gobierno medidas que beneficien a los más mayores. Y puede incluso echarse a las calles. Pero un abuelo no le va a decir a un nieto, te tienes que joder para que yo... Eso no va a ocurrir. Por eso el debate tiene que ocurrir en estos ámbitos familiares. En la discusión, una de las discusiones que me parecía más interesante es de... ¿Qué nombre feo el de corcholatas? Es horroroso. Una cosa... Uf. De los candidatos, era realmente... Había una mujer que durante mucho tiempo era Claudia, la única que estaba en la agenda, ¿no? Entonces el presidente en un momento determinado dice, tiene que haber más. Y se incorpora más gente. Y creo que todos tienen una calidad espectacular. Yo he vivido con uno de los grandes dramas de las sucesiones presidenciales en América Latina era que no había sucesores. Para los grandes líderes no había sucesores. No había sucesor para Chávez, para Evo, para Correa, para Néstor, para Mujica. No había. Aquí en cambio tienen ustedes cuando menos tres. Enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena. No, porque no está mal tener tres. Y que hayan ustedes vivido un proceso de primarias donde nos matamos siempre en todos los países y aquí más o menos hayan sobrevivido con sus heridas, sus cuchilladitas, sus navajacitos, ¿no? Pero más o menos, ¿no? Ustedes han sus machetas, ¿no? Pero más o menos han sobrevivido, ¿no? Y no está mal, ¿no? Yo soy amigo de Adán Augusto, ¿no? Entonces, y considero que es una persona con una enorme capacidad y que si gana él la encuesta, creo que lo va a hacer fascinante, igual que si gana Claudia, creo que también lo va a hacer muy bien. Creo que Claudia, lo traslado, va a necesitar más ayuda. ¿Por qué? Porque una persona como Adán Augusto, y creo que también Marcelo Ebrard, están más acostumbrados a la negociación. Tienen más contactos con sectores que los que tiene Claudia. Y por tanto, si es Claudia la que gana, yo le diría, tanto a Adán como a Marcelo, dadle todo vuestro apoyo y ayudadla porque va a necesitar, porque quien gane no va a recibir los equilibrios que tiene López Obrador. Eso nunca se da. Y los equilibrios son muy complicados, son muy sutiles, ¿no? Y esos nunca se heredan. Y por tanto, yo por eso, fíjense ustedes, siempre he mantenido en muchas encuestas, en muchas entrevistas, que me gustaría que el que ganase no lo ganase todo y que los que le perdieran no lo perdieran todo. Que me encontré una vez, cuando vine aquí, como un par de semanas, que hubo una reunión donde el presidente dijo, quien gane presidente o presidenta, el segundo coordinador de senadores, el tercero coordinador de diputados, el cuarto entra en el gabinete, es decir, que se lanzaba el mensaje de que quien pierda no lo pierde todo, sino que también van a trabajar conjuntamente. Ahora bien, hay una cosa que es el corazón de su pregunta y que es fascinante, ¿no? ¿Qué ocurre si una mujer es presidenta del país? Yo le diría que le contestaría a usted con una frase de uno de mis maestros, de Jesús Ibáñez, que decía que la antesala de toda revolución es una gran conversación. Y que antes de tener lugar la Revolución Francesa ya había tenido lugar. Antes de la Revolución Rusa del 17, la revolución ya había tenido lugar. Ya había ganado, porque había ganado en las conciencias. La pregunta que le haría a usted es, ¿la revolución de las mujeres ha ganado en México? ¿Por qué? Porque puede ocurrir que Claudia, si gana, se pueda encontrar con que hay una disociación entre su país y ella. Y eso a mí no me gustaría. Por eso creo que si gana ella va a necesitar muchísima ayuda. Muchísima ayuda, porque México no es un país feminista todavía. No lo es. Y salgan ustedes de Ciudad de México, Ciudad de Puebla, y salgan ustedes de algunos lugares, yo lo he hecho como observador externo y le queda al país, ¿no? Por tanto, yo lo que plantearía es que, como es muy importante la revolución feminista, como les decía, gane o no gane Claudia, vayamos haciendo esa gran conversación que tanta falta hace. La cuarta pregunta, la tercera pregunta, la del capital humano, toda la razón. Es una trampa, pero una trampa escrita. Ellos plantean que tienen que cambiar el lenguaje.
y utilizar palabras que no asusten. Hay un libro de una señora que se llama, ahora me acordaré, Hakim, Christine Hakim, que se llama Capital Erótico. Es una mujer neoliberal, una feminista neoliberal, que creo que es una contradicción en los términos, ¿no? Pero que ella dice que las mujeres tienen que aprovechar su condición. Se lo traduzco en términos un poco vulgares. Como todos los hombres somos medio orangutanes, las mujeres tienen que aprovechar nuestra condición de eslabón perdido entre el orangután y el neandertal para aprovechar sus encantos para conseguir prosperar en el mercado. Así, ¿eh? Es un libro, ella es una profesora de la London School of Economics, no es una cualquiera, ¿no? Entonces el libro ese de Capital Erótico juega con la misma trampa. Todos son capitales, ¿no? Y a veces también desde la izquierda se ha hecho. Bourdieu también aprovechó un poco la del capital simbólico y demás, ¿no? Bueno, en un mundo donde se ha hegemonizado la idea del capital, pero es verdad que hay un problema. Hay una, leía el otro día un artículo espectacular donde desde las teorías de la elección racional, que son las teorías neoliberales, planteaban que los inmigrantes que se ahogan cruzando el estrecho eran emprendedores que habían hecho una inversión arriesgada y habían fracasado, ¿no? O sea, imagínense ustedes la explicación de un tipo que se ahoga en el Mediterráneo, ¿no? Era un emprendedor cuyo proyecto de inversión había fracasado. Entonces, no, oiga, es un ser humano que se ha ahogado en el maldito Mediterráneo porque no hemos hecho nada por sacarle o porque hemos depredado los bienes de esos países para que no funcionen. El problema es que cuando utilizamos la palabra capital despojamos de toda humanidad aquello de lo que estamos hablando. Y estamos entrando en una lógica de competición. El que te habla de capital, inmediatamente en algún momento te va a hablar de competición. El que te habla de capital, de alguna manera, te está utilizando la expresión mercantil de las relaciones humanas. Entonces, no funciona, ¿no? Entonces, cada vez que utilizamos esas palabras, pues estamos cayendo en la locura de este modelo. La locura donde ellos plantean, cuando tú dejas de hablar de ese tipo de cuestiones, es un tipo Ronald Coase, ¿no? Él plantea que una teoría súper importante de los 37, que van del año 37, creo recordar, que la van a recuperar después Hayek y compañía, en los años 70, diciendo que hay que calcular los costos de las empresas. Y que cuando una empresa contamina un río, los que se quejan de la contaminación del río tienen que también retribuir a la empresa por los beneficios que pierde al tener que tomar determinadas medidas que les hacen bajar sus beneficios para no contaminar el río. Entonces, al final, todo esto con sus fórmulas matemáticas preciosas, ¿no? Al final lo que se está planteando es que si los del pueblo y los ecologistas, todo esto en una discusión muy fuerte en los años 70 sobre que el Estado regulase ecológicamente determinadas cuestiones. Y estos economistas neoliberales planteaban que, con la teoría de costos de la empresa, planteaban que hay que buscar un equilibrio entre los beneficios del pueblo, que no quiere que se contamine el río, y los beneficios de la empresa. Y que hay que buscar un equilibrio entre los dos. Y que si las reclamaciones del pueblo de que no se contamine son superiores a los beneficios, hay que atender a la empresa. Porque la empresa es la que más está perdiendo en esa relación. O sea, uno lo mira y dice, pues ¿están ustedes locos? Pues sí, están locos. Pero es que estamos hablando de un fundamentalismo de mercado. Es que Hayek es el que dice antes que Margaret Thatcher que la sociedad no existe. Lo dice en el año 37. Y que la sociedad no existe, lo que existen son interacciones entre los individuos. Y que por tanto en el mercado, y que por tanto, si tú quieres establecer algo por encima, estás atacando a la libertad. Van a escuchar a Sotsil este discurso. Van a escucharlo. Van a decir, libertad o comunismo. Y regular, para que Monsanto no acabe con las semillas originarias mexicanas, es comunismo. Que está atentando contra la libertad de la libre empresa. Van a escuchar este argumento porque cualquier reglamentación se está superponiendo por encima de la libre interacción entre individuos aislados que están interactuando en el mercado. Toda la justicia redistributiva es comunismo, está rompiendo la libertad. Y por eso cuando la cosa se pone mala para ellos dicen, acepto un Estado, pero un Estado para que me devuelva esa libertad. Y por eso es un Estado autoritario que lo que hace sobre todo es luchar contra cualquier tipo de redistribución de la renta, sea a través de conceptos de regulación o directamente de cobro de impuestos o de
o de directamente redistribución a través de la obtención de un presupuesto estatal a través de los impuestos. Entonces te van a utilizar siempre esa idea, ¿no? Y por eso, cada vez que usas esa palabra, te han derrotado. En los años 70, la izquierda estaba discutiendo de crisis de legitimidad de los sistemas a partir de la crisis del 73, la que decía Yom Kippur. Y todos los textos de Habermas, de Klaus Hoffe, hablaban de una crisis de legitimidad. ¿Y cómo respondió el sistema? Con Huntington, diciendo que el problema no era de legitimidad, era de gobernabilidad. De ahí viene la palabra gobernabilidad. Porque si la crisis es de legitimidad, la culpa la tienen los gobernantes. Pero si la crisis es de gobernabilidad, la culpa la tiene la gente que es ingobernable. Es decir que, ¿cómo llamé yo a mi libro? El gobierno de las palabras. Porque es que te matan y dicen, no, no te he matado, eres un daño colateral, no me joda. Estoy muerto. No, no es un daño colateral. O inventos, ¿no? En vez de decir que hay estancamiento, dicen, no, crecimiento cero. O en vez de decir, bajar impuestos a los ricos, dicen, alivio fiscal. Un alivio fiscal. O carga fiscal. Ya la palabra carga fiscal es que son palabras buscadas para que vayas construyendo metáforas en tu propia cabeza de lo que significan. El salario como un coste, no como una inversión. O sea, son todo construcciones donde las universidades somos responsables y culpables de ese tipo de construcciones. Hay un chiste del Roto que me encanta, un grafista, un monero, que hay un tipo en el espejo, viste noche por la mañana, poniéndose la corbata y dice, cada vez que digo que a los trabajadores hay que bajarles el sueldo, a mí me lo suben. ¿No? Pues igual ocurre con la academia. Después de la crisis, uno diría, ¿cuántas facultades de economía que no predijeron la crisis, cuántas cambiaron el pensum, cambiaron el currículum? Ninguna. Siguen explicando, me van a perdonar la grosería, la misma mierda. La misma. Si me apuran, lo que cierran son facultades de sociología, facultades de historia, filosofía. De filosofía, profesores marxistas, profesores socialistas, a eso los echan. Y luego dicen, es que los youtubers, claro, se los has creado tú. ¿Nos da tiempo a...? Dos preguntas más. ¿Puedo hacer una serie? El chico que había levantado la mano acá y usted, por favor. Gracias. Ella, sí. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Carlos, buenas tardes. Solo para recordarles a todos los presentes que, bueno, usted habla y hace alusión al fascismo, también a la extrema derecha, pero el fascismo y la derecha no tienen nada que ver, porque el fascismo no tiene una base ideológica y la derecha sí. La derecha tiene una base ideológica de la propiedad privada, del conservadurismo social, de la libertad del individuo y no del colectivo. Bueno, se defiende más al individuo que al colectivo, y el fascismo no. El fascismo es una cosa completamente diferente. Fascismo viene de la palabra fasci, fasci di combattimento, que significa fuerzas de combate, que así le puso Benito Mussolini a sus sacas negras. ¿Okay? Entonces, el fascismo también tiene características como es la superioridad de la raza. En Italia, la superioridad del italiano, porque se creían o son descendientes de los romanos y que por eso tenían que dominar al mundo. En Alemania, la superioridad de la raza aria, pero la derecha no. ¿Okay? La derecha solo es un conjunto, una antítesis de la izquierda. ¿Okay? Y para el otro punto que quería recalcar es, no sé si nos puede decir Juan Carlos, el 9 de noviembre de 1989, cuando cae el muro de Berlín, ¿hacia dónde corrió la gente? ¿Hacia qué lado? ¿Hacia el lado ocupado por la Unión Soviética o hacia el lado ocupado por Estados Unidos? Claro, el neoliberalismo no es perfecto, pero usted también dice que la 4T y este movimiento de transformación también habló sobre el calentamiento global, que es algo muy preocupante, pero también dijo que la construcción del Tren Maya y la construcción de una refinería para refinar petróleo es parte de una transformación. ¿Sí? Y
A su vez, quiero recalcar que el comunismo es siempre y en todo lugar un fenómeno empobrecedor. Dígame un solo país en donde haya funcionado el comunismo. Dígame un solo. Antonio. Y adelante, Luisa. Gracias, Antonio, por tu coraje. Y una vez yo daba en una universidad privada y tenía, era pobre como una rata y tenía un ciclomotor horroroso. Y entonces, un día saliendo de clase, en el semáforo, saliendo de la universidad privada, uno de mis alumnos en un 4x4, así enorme, mira así. Me dice, profe, una rueda de mi carro cuesta más que toda su moto. Yo dije, vas a probar tú cuando yo te diga, ¿no? Pues, Antonio, si fuera profesor de Antonio, diría, Antonio, ya vas a suspender siempre. Ernesto González, egresado de la UAP y de la UNAM, pero siempre admirador de la IBE. Son tres. Una es, ¿cuándo las elecciones se convierten en mercancía? Dos, de los premios Nobel, Joseph Stiglitz quizás sea la excepción. Y tres, es una sola palabra en forma de pregunta. ¿Milei? A ver, espera, que me tengo aquí ya con esto de forma visual. A ver, Milei está claro, Milei. La penúltima es de los premios Nobel. Joseph Stiglitz, ajá, es la excepción. A tu comentario. Ajá. Y la primera es cuando las elecciones se convierten en una mercancía. Por tiempo terminamos, disculpen ustedes. Ella también, sí. Vale. Ay. El expositor tiene derecho. Sí, hola. Sí. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, también, digo, puro hombre participando, muchas gracias por tomar en cuenta la paridad, al menos. Bueno, más que nada, ya nada más para ahondar en dos conceptos claves que tú mencionaste. El primero, el tema de tomar postura, el tomar partido, y unirlo con la postura de la universidad y la educación, porque hay muchos discursos aquí, no estoy diciendo específicamente, pero sí los he visto mucho aquí, donde soy egresada, en contra de la polarización. Entonces, se agarran esta cosa como visión muy neutral sobre la política y decir, yo estoy arriba de todo, yo estoy arriba del bien, estoy arriba del mal, entonces yo no me voy a poner a apoyar a Andrés Manuel o a hablar en contra, yo soy crítico y neutro, ¿no? Y da igual si invitan a Lorenzo Córdoba o a Juan Carlos Monedero, ¿no? O sea, aquí vamos a hacer una voz crítica y vamos a invitar a toda la pluralidad de personas, ¿no? Que para mí se me hace una ridiculez, ¿no? Para mí es totalmente absurdo que todo el curso de la historia justamente sea dialéctica, ¿no? Como bien incluso el compañero lo comentó, una tesis o una antítesis que pues tiene que salir en una síntesis, ¿no? Yo creo que esa es la base de la historia y que por tanto, aquí como estudiantes, como docentes, académicos o no académicos, pues sí nos corresponde un poco de una toma de posición ante los eventos históricos, ante lo que estamos viendo y pues sí, una postura crítica, pero verdaderamente analizando las coyunturas históricas y no nada más desde este quietismo o esta neutralidad. Entonces, si podrías sumar sobre eso, por favor. Perdona que me he despistado un poco. ¿Ahondar exactamente? En el tema de la toma de postura y la calle. No, vale. La toma de postura crítica. Vale. ¿Y ya estamos? Esto, lo de la ruptura fundante de Yacuría, ¿era de ahora o de antes? De la pasada. Era de antes, me la salté, ¿no? Me la comí. Y me pregunto, voy a apuntar aquí el libro, ¿por qué? ¿Qué habías hecho del libro? Ese era un nuevo escenario de los monstruos, adquiriendo una de las nuevas caretas, ¿no? Y tratando de desviar la atención sobre... Ah, lo de la política de los libros. Ah, vale, ya. Mucho más de libro. Sí. Vale, sí. Vale, ya lo tengo más o menos claro. Sí, o sea, decir, las oposiciones a los gobiernos transformadores son iguales en todos sitios, ¿no? Lo que hay una diferencia entre la primera oleada y la segunda. La primera oleada, que decía antes que empieza con esas
es el levantamiento de respuestas ante el modelo neoliberal, que ahí está el levantamiento del 88, está el Caracazo, está el golpe de Estado que da Chávez, está el levantamiento zapatista. Todos esos primeros levantamientos que al final van a traducirse en las victorias, ¿no? En Venezuela, en Argentina, en Brasil, en Paraguay, en Uruguay, que es un cambio del continente, ¿no? Es lo que se llama la marea roja. En ese momento ganan con mayor porcentaje, están juntos, y sobre todo creo que hay un elemento, y es que pilla por sorpresa al sistema, a las élites, les pilla descolocadas. Y en esta segunda oleada están más resabiadas, están más preparadas, tienen más control de los medios de comunicación, tienen más control de la judicatura, están operando el lawfare con una enorme fuerza en este segundo momento, ¿no? Y tienen un control muchísimo mayor de los medios de comunicación que el que tuvieron. Yo lo he vivido en España. Cuando surge el movimiento de los indignados y surge Podemos, nos invitaban a los medios porque estaban despistados, no tenían de entender qué pasaba y no se daban cuenta de que estaban construyendo. Entonces, lo que pensaban que nos invitaban para intentar masacrarnos, al revés, como además ganábamos los debates y demás, nos ayudaron a construirnos. ¿Qué ocurrió? Que en un momento dado se dieron cuenta de que ya tenían que dejar de invitarnos y dejaron de invitarnos. Y dejaron de invitarnos. Como decíamos nosotros, empezaron a hacernos, a construirnos el traje, ¿no? Es decir, que el sistema responde, ¿no? Entonces, yo veo que la derecha mexicana es una derecha resabiada, conectada internacionalmente, porque una de las características también que tiene la derecha es que está conectada internacionalmente. Están aprendiendo mucho de Steve Bannon. Se reúnen, y Steve Bannon fue el que hizo la campaña de Donald Trump. Tienen encuentros, se comparten estrategias, se invitan entre ellos, hacen reuniones, se ven regularmente y van ensayando. Por ejemplo, yo lo he visto con la construcción de Xochitl, la he ido viendo. Son construcciones que van ellos probando cosas. No está garantizado que Xochitl sea la definitiva, ¿eh? Yo creo que hay bastantes probabilidades de que la quemen en el camino, pero eso es una especulación que hago yo, ¿no? Pero ellos van probando cosas. Algunas les salen. Si no les salen, tienen siempre recambios. Y buscan siempre, cuando de repente hay algo donde creen que pueden hacer sangre, lo utilizan. En algunos puede haber más ideología, en otros menos. Creo que en el tema de los libros hay ideología. Claro que hay ideología. Porque saben que se están jugando algo que, cuando uno lee los textos de Hayek o los textos de Huntington en los 70, dicen, hay que controlar el sistema educativo. Tienen súper claro. La derecha en España, ahora mismo en España, en Madrid, hay más universidades privadas que públicas. Y creo que la enseñanza pública está a punto, privada está a punto de pasar a la pública en Madrid. Pero claro, es que están haciendo una inversión brutal. Brutal, porque saben que de ahí sale gente mucho más disciplinada. Y por tanto, hay una parte ideológica. Pero luego hay otra parte también de intentar hacer ruido. O sea que en el caso de los libros creo que se juntan las dos, pero habrá otras donde solamente será ruido. Hay algo que también han aprendido, eso ocurrió en Nicaragua cuando Nicaragua era un régimen decente, cosa que ahora no es, ¿no? Cuando utilizaron, por ejemplo, a los misquitos, que eran una tribu indígena, para intentar golpear al sandinismo. Es decir, que las trampas que funcionan son las trampas que siempre tienen algo de verdad. Y entonces tampoco, el que crea a los depredadores no es antecesor de nadie, ¿no? Entonces, creo que despreciar a tu enemigo como en el ajedrez es perder. Entonces, yo recuerdo que me enfada mucho con la gente que decía, no, Milei es un imbécil. Decía, cuidado que después los imbéciles como Bolsonaro ganan las elecciones. O sea, más tonto que Bolsonaro, si uno lo mira en términos de racionalidad, pues ahí está. ¿No? Y casi gana otra vez, ¿eh? En la segunda. Y uno mira a Trump, Trump no es un tipo lúcido, el que ganó la plata fue su padre. Él la que ha hecho ha sido perderla. Pero ahí está, ¿no? Por tanto, yo no desperdiciaría ninguna pelea. Antonio, me ha gustado mucho su intervención, lo que pasa es que no es del todo correcta, ¿no? Fíjate, te invito a que leas sobre todo la discusión que pone en marcha Hayek. Hay un libro que hemos visto ahora ahí en la librería, un libro que se llama Chamayou, que se llama La sociedad ingobernable.
Te invito a que lo repases porque es toda la construcción del modelo neoliberal y cómo Hayek es el jefe de todos. Hayek es el jefe. Es el que establece todos los principios y cuando Hayek les fallaba, llamaba a von Mises, que era su maestro. Entonces todos estos viven del pensamiento conservador más clásico, que es el pensamiento que alimenta a la derecha. Es decir, el fascismo es en una coyuntura histórica y no es igual el fascismo que el nazismo. O sea, recordemos que Mussolini es un tipo que viene del Partido Socialista Italiano, ¿no? Que por tanto tiene ese elemento de estatismo, tiene ese elemento de construcción de un nosotros nacional fuerte y que sin embargo va derivando como ocurre la praxis, porque tú no puedes entender el fascismo sin su praxis, no puedes interpretar nada solamente por sus textos porque no funciona. Fíjate que tú escuchas si te interesa esto, mira el libro de Chamayou, porque quiero recordar que es ahí donde él cuenta cómo hay toda una discusión muy importante de Hayek. ¿Sabes cuál es el referente de Hayek? Teórico, Carl Schmitt es el jurista nazi por excelencia, ¿no? Entonces él, en los textos Hayek dice, bueno, luego se equivocó, luego no tomó buenas decisiones, pero el núcleo teórico de Hayek es ni más ni menos que el nazi, ¿no? Que fue el que consiguió el giro del gran empresariado para que apoyase a Hitler en el 33, ¿no? Entonces, claro, Hayek es el tipo que desarrolla una discusión muy interesante porque es que es la... Por eso hay que leer todo lo que hacen, ¿no? Carl Schmitt tiene un texto maravilloso que es la conferencia que da en una asociación que se llama Die Langsame Verein, ¿no? Es la asociación del nombre largo, se llama, ¿no? Porque tiene la asociación de la corporación de los empresarios que buscan el bien, una cosa como larguísima, y la llamaron la asociación del nombre largo, ¿no? Para resumir. Entonces, esa es la conferencia que da Carl Schmitt para convencer a los empresarios de que apoyen a Hitler. Es estremecedora. Estremecedora. Porque ahí es como esta charla. O sea, si quieres saber qué piensa Juan Carlos Monedero, yo diría, no te vayas a los libros, vete a lo que ha contado esta charla. Porque aquí te orientas más porque cuentas cosas que en los libros luego como que matizas, como que a lo mejor eres más cuidadoso y aquí estás contándolo, ¿no? A corazón abierto. En esa charla de corazón abierto es donde se demuestra que hay un liberalismo autoritario donde si hay problemas apuestan por un Estado fuerte. Y es donde se fija Hayek. Y Hayek, que es un tipo que parece defender la democracia, visita a Pinochet. Visita a la Junta Militar Argentina. Visita al régimen del apartheid en Sudáfrica y les da apoyo. Es decir, que es un tipo que tiene posiciones autoritarias absolutamente evidentes, ¿no? Entonces, la discusión si la derecha es fascista, si no es... Y luego déjame que te recomiende como profesor un libro que te va a apasionar, si te gusta esto. Es un libro de un señor que se llama Scurati, que se llama M, el hijo del siglo, que es el nacimiento del partido fascista desde el año 19. La primera reunión donde son apenas 200 personas, ¿no? Que son los camisas negras, y son los... Sobre todo son el grueso, son los soldados y los militares y los bajos oficiales que han ganado la Primera Guerra Mundial y en Italia no han ganado nada. Es decir, que no les han dado ni territorio, no han tenido ningún tipo de beneficio y encima muchos están mutilados y entonces se reúnen con su oprobio, ¿no? Para reclamar algo. Y ahí ocurre una cosa también que es terrible, y esto tomen ustedes nota porque en el libro de Scurati a mí me dejó de piedra. Son tres tomos, ¿no? Son cuatro tomos la biografía. Han salido ya tres tomos traducidos. Para mí los tres son maravillosos, pero el primero es el que te deja en shock, ¿no? Al calor de la revolución de 1917, el Partido Socialista Italiano se hizo superbocazas. No sé cómo es la expresión para bocazas. ¿Eh? Hablador. Pero hablador en como muy... Muy fanfarrones. Y vamos a colgar a los empresarios de la última farola. Y vamos a... Luego no hacían nada. Por eso va a romper Gramsci con ellos y se va a ir a montar el Partido Comunista. Pero eran tan fanfarrones que asustaron a los terratenientes. Y son los terratenientes los que contratan a los Squadrati. Son los que contratan a los fascistas y les dicen... Armaos, porque han dicho que van a venir a por nosotros.
Y como se aburrían, porque realmente los otros no hacían nada, tomaron la iniciativa y empezaron a ir contra la imprenta del Partido Socialista, contra los sindicatos socialistas, y empezaron a ir por los pueblos. Así se impone el fascismo, ¿no? con la fuerza de la praxis. Hice mi tesis sobre por qué se cayó el muro de Berlín. Y me pareció siempre maravilloso. De hecho, me fui allí a empujar, ¿no? Porque me parecía una barbaridad. Es decir, un problema que ha tenido la izquierda siempre es el socialismo no democrático. Por eso dice Nixon que había que acabar con Allende. Porque decían que un socialismo democrático era muy complicado de atacar. Porque un socialismo no democrático como el del Este era fácil. En cambio, un socialismo democrático, y por eso le dan el golpe contra Allende, ¿no? Y el Frente Popular. Yo creo que es muy triste de decirlo, pero para lo que sirvió sobre todo la Unión Soviética fue para que en el resto de los países viviéramos bien. Es decir, que la amenaza de la Unión Soviética fue la que, por ejemplo, hizo que existieran estados sociales en Europa. Y existieran estados desarrollistas aquí. Sin la tensión de la Unión Soviética, seguramente las élites nunca hubieran cedido parte de lo que cedieron. Por eso cuando en el 91 cae la Unión Soviética, se rompe el modelo y empieza el momento más duro del neoliberalismo, ¿no? Entonces, ahí no vas a encontrar en mi parte ningún tipo de simpatía, ¿no? O sea, yo a mis amigos les decía, coño, es que yo estaría preso en la República Democrática Alemana. Yo estaría preso en cualquier país comunista. Porque un día me hago el gracioso, un día me hice el gracioso con el embajador de Cuba. Me lo presentaron y era cuando, ¿recordáis que había todo un movimiento con un niño que se llamaba Elian? ¿No? Que era el hijo de un balsero, ¿no? Y que al final lo devolvieron y demás, ¿no? Entonces, yo estaba enfadado con Cuba porque habían fusilado a unos balseros. Yo no concibo. O sea, la geopolítica para mí es importante, pero yo diferencio mucho la geopolítica de la política. Yo puedo entender que en términos geopolíticos puede haber aliados que son importantes para que los pueblos puedan vivir mejor, pero no lo confundo con la ideología política, ¿no? Y no lo que me puede llevar a entender en determinados momentos una comprensión geopolítica, no la confundo con la comprensión política, ¿no? No, procuro no cometer ese error, ¿no? Y recuerdo que había, le cuento el chiste, que era que en la plaza de la revolución en Cuba en 2010, entonces había una persona con una pancarta en la plaza de la revolución diciendo: devuelvan a Elian, devuelvan a Elian. Se acerca un tipo y dice: oiga, si a Elian ya la han devuelto. Y dice: no, si Elian soy yo. Era un poco el chiste en esa dirección de que es verdad que la gente, pues igual que en los países árabes, ¿no? Es decir, las mujeres, pues si pueden huir, no van a los sitios donde tienen menos libertades, ¿no? Y por eso también estamos peleando por un socialismo democrático, ¿no? Es decir, yo no lo concibo, un socialismo democrático, ¿no? Se me escapa, ¿no? Y por eso decía antes la paradoja de que los que estamos a favor de una transformación del sistema estamos defendiendo una democracia que nos limita la posibilidad de cambiar, pero no vas a encontrar, por ejemplo, en el caso de Podemos en España, que hayamos presionado a los jueces para que hagan sentencias injustas, que hayamos mentido en los medios de comunicación, que hayamos comprado a policías o comisarios para inventarse pruebas. Todo eso lo está haciendo la derecha contra la izquierda, no la izquierda contra la derecha. O sea, quien se está comportando como antaño se comportaban los países autoritarios de izquierda, hoy lo está haciendo la derecha y ya no lo hace la izquierda. Y lo último, hay una discusión también que hay que tomarla, que hay que tenerla, ¿no? Que tiene que ver con el extractivismo. Es decir, ¿cuál es el límite del uso de recursos en nuestros países donde mezclemos solventar las necesidades y carencias fuertes de nuestros pueblos y las necesidades medioambientales, ¿no? Y ahí hay, es tan evidente que una refinería o una parte, el Tren Maya creo que es menos evidente, ¿no? Pero la refinería es contradictorio en sí. Dices, ¿va a dejar de consumir gasolina México? ¿Puede México dejar de consumir gasolina? No. Es mejor que la gasolina se haga aquí. Sí. Entonces, sí. Digamos que si tú pones dos tablas, ¿no?
Yo lo que nunca le exigiría a México es que dejara de consumir combustibles fósiles mientras no lo hiciéramos en Europa. Porque una parte importante del calentamiento global la tenemos los europeos y los norteamericanos. Entonces seríamos los que debiéramos asumir un mayor compromiso de decrecimiento antes que otros países. Milei es un producto, os invito, yo tengo un blog que se llama Comiendo Tierra. Entonces el penúltimo capítulo, escribí sobre Barbie. No sé si el último capítulo fue sobre Milei. Milei es todo un espectáculo. Sí, a Milei lo está votando gente de sectores populares. Milei es la expresión más clara de eso que les decía a ustedes, de que el auge de la extrema derecha siempre expresa un fracaso de una transformación profunda de la izquierda. O sea, Milei no existiría sin los fracasos del gobierno de Alberto Fernández. Pero negro sobre blanco. Es decir, que si la gente tiene una inflación de más del 100%, ¿qué quieres? Y pones de candidato al responsable de la inflación. ¿Qué quieres? Que la gente te vote. ¿Cómo? Entonces, ¿qué ocurre? Que Milei también está ofreciendo a los jóvenes una alternativa rebelde, una alternativa que no le está ofreciendo la izquierda. Porque yo les decía hablando con ellos, pones a un joven peronista y a un joven universitario seguidor de Milei, y el joven universitario seguidor de Milei se come al joven peronista, pese a que el joven peronista le va a hablar de redistribución de la renta, de justicia social, de respeto a los demás, de empatía, pero el otro se lo va a comer porque el otro es cambio, transformación. Vamos a hacer cosas que antes nunca nadie ha hecho. Vamos a hacer todo cenizas y de las cenizas vamos a crecer. Es un discurso que tradicionalmente ha tenido la izquierda. Hoy la derecha es la que es políticamente incorrecta. Mientras que la derecha es muy correcta. Perdón, la izquierda es muy correcta, ¿no? Y en ese sentido, Milei está lanzando mensajes que son mentira, ¿eh? O sea, una cosa que ha hecho Milei, por ejemplo, es sortear su sueldo. Un sueldo que recibe como diputado, que es lo que permite que las mayorías puedan hacer política, ¿no? Entonces dice, hay que acabar con la ciénaga del Estado, que gasta dinero, yo no quiero el dinero del Estado, lo sorteo. Sortea un sueldo de mierda que no le hace falta, ¿no? Porque le financian por otro lado. Pero al mismo tiempo, si sus políticas se llevaran a sus últimas consecuencias, nadie humilde podría hacer política porque solamente podrían hacer política a los ricos, ¿no? Entonces, son cosas que si las analizas, por ejemplo, dice, pues hay que privatizar las calles. Yo podría decir, vale, hay que pagar por entrar en los sitios. Vale, yo no tengo problema si me suben el sueldo. Ah, no, eso no. Pues entonces, ¿cómo voy a pagar? No, pero eso no tiene nada que ver. Si no me subes el sueldo, tendré que protestar. No, las protestas están prohibidas. Y además Milei junta el Ministerio de Justicia con el Ministerio del Ejército, ¿no? Para que las respuestas a las manifestaciones sean militares, ¿no? Entonces, claro, Milei son personajes que son, creo, una parte de responsabilidad nuestra en una racionalidad. No le he contado porque me extendía. Pero piensen ustedes en que el modelo neoliberal nos dinamitó todas nuestras defensas antiaéreas. El modelo neoliberal, la frase que he leído de Tony Judt antes, nos dejó solos a la intemperie. Nadie nos ayuda. Te la tienes que buscar tú ahí afuera. Y una vez que todo eso se rompió, y que más o menos en un primer momento el modelo neoliberal parece que podría responder, con la crisis de 2008 todo eso se va al carajo. Y entonces de repente surge una enorme frustración. ¿Y qué hace la derecha? Canalizar la frustración no hacia los verdaderos culpables, sino a otros culpables. Y es donde está surgiendo el nihilismo, dice Wendy Brown. Entonces tienes, no tengo herramientas sociales porque ya no hay, los sindicatos no funcionan, los partidos no funcionan, las redes sociales no funcionan, los movimientos ciudadanos no funcionan. Estamos aislados y encima nos va mal, nos enfadamos y hay alguien que dice, la culpa es de estos, ¿no? Y entonces, al final se viene articulando todo eso en la extrema derecha, que es una parte de la explicación de por qué la derecha crece en tantos sitios, ¿no? Y lo último, yo estoy muy enfadado con la academia. La academia me parece profundamente cobarde. O sea, la academia no ha estado en casi ninguna de las peleas. Nosotros nacimos de una facultad. ¿Quieren ustedes creer que no ha habido ni un solo seminario sobre Podemos en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense? O sea, el fenómeno más novedoso de la política española, sin duda, me atrevería a decir europea.
un movimiento nacido de un proceso de indignación, ni un maldito seminario. Y los profesores enfadados con nosotros. Porque, ¿cómo que nosotros habíamos puesto en marcha eso y no se les había ocurrido a ellos con lo listos que son? Entonces, hay una cosa que me da mucha rabia, y es una intelectualidad que critica solamente cuando ya es inútil. Que está, por ejemplo, en el caso de España, está a favor de la izquierda siempre y cuando no exista Podemos. Está a favor de la crítica del franquismo siempre y cuando nos sumemos a los 114.000 muertos todavía pendientes. Que está a favor de la igualdad entre hombres y mujeres siempre y cuando las feministas no lleven a juicio a Rubiales por darle un beso sin su permiso a la futbolista. Son gente que lo que quieren es tener, como decía Brückner, Pascal Brückner, la tentación de la inocencia. Desprecio tanto a ese profesorado. Que les gusta ser los críticos en una sociedad de derechas. Porque ellos viven mejor en una sociedad conservadora. ¿No? Entre lo que dices y lo que haces, ¿no? Ha mencionado el señor anterior a Yacuría. Yacuría lo mataron por coherencia. A Yacuría lo mataron por sus ideas. Yo tengo 15 juicios. He tenido 15 juicios y querellas. ¿No? Porque han intentado perseguirnos civilmente. Pablo Iglesias otros tantos, Irene otros tantos, ¿no? Cuando de repente te ibas, ya te dejan en paz. Pero si sigues insistiendo, van a por ti. Yo creo que tiene que haber un poquito de coherencia. Y mi experiencia es que ahora mismo la academia no la tiene. Y fíjate, en términos más amplios, en la ciencia política decía antes, un día me escribe un alumno doctorando de Costa Rica, me dice, profesor, le dirigía la tesis un profesor muy importante de España. Es que me queda paralizado con la tesis, digo, ¿qué te pasa? Dice, no, es que he hablado con mi director y me dice que la ciencia política crítica no existe. Que la ciencia política trata de las instituciones y es crítica, está en contra de las instituciones y por tanto se niega a sí misma. Digo, ¿no? O sea, por favor, ¿no? Entonces, claro, un día que me dice un profesor, es que tú no puedes escribir sobre el movimiento indignado porque participaste. Y yo le digo, ¿y tú sí puedes escribir sobre los partidos políticos siendo miembro de un partido político o votando en las elecciones? Entonces, en su lectura, eso no ocurre. Gracias, Antonio. Hasta la próxima. Usted, gracias.